todavía tienen una mano que meter, todavía les queda el recuerdo lejano de sus mejores momentos en el ring. Ya sacó lo que tenía que sacar o lo que podía sacar. De pronto, un instante iluminado de un tipo como Zitanich en el partido, para hacer él el cambio de frente que un compañero antes no había hecho porque le quedaba muy largo. Pero la jugada tenía la misma lectura. Y los jugadores que saben de estas cuestiones, que marcan la diferencia jugando y viendo el fútbol, Zitanich es uno de ellos, le permitieron colocar una pelota bárbara. Después el resto con Pizzuti. Empatar un partido que en el 70% del tramo del juego era imposible de vislumbrar que Racing se trajera de Liniers un empate. Lo de River ha sido distinto. Le ganó el otro día con amplitud en el juego. Casi que le sobró un tiempo para ganarle a Lanús, goleándolo, mostrando ese repertorio que el River de Gallardo cada tanto suele demostrar, porque a veces se toma sus lagunas, pero de pronto dice, mi repertorio es este, sépanlo. Y te juega 10, 15, 20 minutos con los que le alcanza, un poco más tal vez, para justificar aún una goleada. Porque como tiene jerarquía dentro del plantel, no sé si cracks, pero sí mucha jerarquía, entonces River se permite en un rato hacer lo que la mayoría no puede hacer en 90 minutos. Así está planteado, sea como sea, por la rivalidad, por la paternidad, por la necesidad de uno de cortar justamente esa racha. Me parece que estamos de frente, no sé si un partidazo desde lo futbolístico, pero son tantos los condimentos, es tanto lo que tenemos para ver, para observar, para ponerle la lupa en detalle a movimientos, a qué partido planea uno, qué quiere hacer Gallardo poniéndolo a De la Cruz cuando creíamos que jugaba Carrascal. Tanto depende este Racing de Saracho que aún a mitad de camino en lo físico el técnico lo arriesga igual, aún sabiendo que esto le puede costar caro después. Bueno, esa y otras preguntas. Lo saca a Díaz y lo manda a Neri a jugar a la mitad de la cancha, aún cuando el otro día atrás jugó bastante bien Neri, porque Díaz, el partido frente a Vélez, hizo casi todo mal. Después, lo pone a Reñero, que debuta, que tiene tres prácticas. Lo charlábamos recién fuera de micrófono con Fernando. Y por ahí lo que busca un técnico pasional como Coudet es aprovechar el envión del tipo que sabe que está con una adrenalina, que está con la cabeza, que está al palo. ¿Por qué? Porque su transferencia se acaba de hacer y llega un Coudet, todo es nuevo y todo es lindo y todo son palmadas en la espalda. Y entonces tal vez quiera aprovechar a un equipo que todavía no juega, lo tira Reñero a la cancha. Así como venís con este envión, hace un desastre. Tal vez la charla del técnico de Racing para con Reñero sea esta y no cuestiones mucho más puntuales en lo técnico o en lo táctico. Como sea, insisto, yo no sé si vamos a tener un partido fino, un partido europeo. Tal vez tengamos un partido de estos más nuestros, más terrenal, pero con muchos condimentos y con muchos puntos a los que ponerle la lupa, porque tengo la impresión de que a las 11 de la noche, cuando le pongamos el cierre a la transmisión, sea como sea, nos vamos a ir pipones, señor Fernando Pacini. Buenas noches a todos, coincido con José Gabriel. Como sea, va a haber algo entretenido. Pase lo que pase, dependiendo del drama que pueda tener el partido, de lo cambiante que pueda ser el resultado, de aquellos que dominen y aquellos que sean dominados, de las figuras que puedan emerger de este Racing River, seguramente tendremos tela para cortar, mucho para analizar. River se ha vuelto la piedra en el zapato en el último tiempo de Racing y de Coudet. Por eso Racing se desafía esta noche, como ya se ha desafiado en un par de ocasiones frente a River, y ha tropezado. Y hoy tiene delante de sí otra vez la posibilidad de reivindicarse con estos retoques, con estos ajustes que ya nos va a especificar Matías Petrone, que algunos sorprenden, por ejemplo, la presencia de Reñero como titular, un campo de juego que luce espléndido, una noche magnífica, las luces a pleno, fresca noche en Avellaneda, y la promesa, si no un gran partido, como decía José Gabriel, por lo menos un partido de los mejores posibles que uno pueda encontrar en estas latitudes. ¿Cuántas veces hemos escuchado repetir en este tiempo, en este último año, Racing es el mejor equipo de la Argentina, o por lo menos está en el lote de los mejores, y lo ha contrastado con el título conseguido en la pasada Superliga, y River es el más consistente de los equipos de América? Bueno, esos dos títulos se enfrentan esta noche. El River de América, el River de Gallardo de este tiempo, y el Racing que viene a tratar de parecerse medianamente al equipo que fue campeón y olvidarse rápidamente de esos antecedentes que narraba José Gabriel, especialmente el partido frente a Vélez. Pasen nomás, la mesa está servida, nos espera un partido
de los más prometedores que podemos tener en el año. Lo saludo a Matías Petrón en el vestuario de Racing para confirmar los 11 de Chacho Caudete esta noche. Matías. ¿Cómo te va, José? Un abrazo grande para vos y para Fernando. ¿Cómo sorprendió Caudete? Porque cuando parecía que jugaba Cristaldo, aparece Nicolás Reñero debutando. Cuando parecía que jugaba el Pulpo González, aparece Matías Aracho. Cuando parecía que Nery Domínguez iba a ser central, pasa a la mitad de la cancha. Entonces, confirmados los 11 de Racing, con Arias, Pizud, Sigali, Orban, Soto, Nery Domínguez, Solari, Saracho, Matías Rojas, Lisandro López, el capitán, y Nicolás Reñero. Un saludo a Beto Fumo en el vestuario de River, que también tiene alguna variante de acuerdo al equipo que manejábamos más temprano. Beto, querido. Hola, José. Hola, Fer. Placer enorme. También cambió Gallardo. Cuando parecía que era Carrascal, finalmente será el Yoruba Nico de la Cruz. Hoy River es en el arco con el único capitán Franco Armani, 29 Gonzalo Montiel, 2 para el paraguayo Robert Rojas, 28 Lucas Martínez Cuarta y 20 Milton Casco, 26 Nacho Fernández, 24 para Enzo Pérez, 15 Ezequiel Palacios, 11 Nico de la Cruz, camiseta 7 para Matías Suárez y 19 Rafael Santos Borré, los dirigidos por el muñeco Gallardo. Todavía no empezó el partido y ya tenemos la gran jugada de la fecha y vos podés ser el protagonista. Mandá tu camión Constellation 17280 a los servicios de mantenimiento Volkswagen y convertite en la figura del partido. Dame el banco de suplentes de Racing, Matías. Javier García, el arquero suplente, Mauricio Martínez, Marcelo Díaz, Diego González, Walter Montoya, David Arbona y Mateo Casierra. Agosto, en Fiat Araborelli, gran oportunidad con el Gran Nacional, agosto 0 kilómetro. Mandá Fiat al 22210, bonificaciones de hasta 100 mil pesos. Tomamos usados de todas las marcas al mejor precio. Mandá Fiat al 22210. Tener tu 0 kilómetro en Taraborelli es más fácil. Los suplentes de River, Beto. Poroto Lux, el arquero suplente, Angileri, Bruno Zuculini, Cristian Ferreira, Jorge Carrascal, Lucas Prato y Nacho Escoco, que vuelve. Mira que probé muchas gaseosas en mi vida, pero a Seco Pomelo no la cambio por nada en el mundo. Sí, elegí sabor, elegí Seco. Están por aparecer los árbitros, están los árbitros en la eterna arbitral, confirmámela, Matías. Patricio Lutó, el árbitro, asistente número 1, Yamil Bonfá, asistente número 2, Julio Fernández y el cuarto, Diego Abal. Nada mejor que disfrutar todo el partido vaso a vaso. Sale la Schneider roja, sale la Schneider negra, salen más sabores. Schneider, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Me pasó hace poco, estaba en el exterior para relatar un partido y por ese apuro de organizar el viaje, no calculé bien el efectivo que necesitaba. ¿Cómo lo solucioné? Fácil, llamé a casa, me enviaron el efectivo desde un cobro express por Transferí, el nuevo servicio de remesa, 100 minutos, lo estaba retirando en un lugar muy cerca del hotel. ¿Sabes por qué? Porque Transferí es la empresa nacional que te permite hacer giros de dinero a cualquier parte del país o del mundo. Cuenta con 350.000 ubicaciones en 180 países. Eso hace que tus remesas lleguen de forma simple y segura. Envía tu dinero con Transferí. Estamos en los locales Cobra Express, Megatona y de todo el país. Transferí, estamos cerca para que llegues lejos. Biofruit te va a encantar. Tiene una variedad de sabores increíble. Naranja, manzana, naranja, durazno y multifruta con toda la frescura de la fruta recién cosechada. Biofruit es una nueva opción natural. ¿Sabías que Credipass ahora tiene una app? Sí, José, obvio que sabía. Ah, sí, contame, ¿qué podés hacer? Te cuento, con la app de Credipass podés solicitar efectivo, pedir tu tarjeta de crédito, comprar electrodomésticos y acceder a increíbles descuentos con Club Redondo. Solo tenés que descargarla del Google Play y listo. Excelente, no te olvidaste de nada. Ayer tenía ganas de ver una peli, me metí en la app de Credipass y se clic en Club Redondo y saqué 2 entradas en cines al precio de una. Credipass. El mejor fútbol de América se vive en Megatone.net. Sí, en la web de Megatone vas a encontrar ofertas con descuentos insuperables de hasta 35% de televisores, equipos de audio, celulares, tablets, para que puedas disfrutar los partidos o actualizar la info de donde estés. Y lo mejor es que lo llevas en 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de cualquier banco. Y si querés más cuotas, aprovechá 18 sin interés con los mejores seleccionados. Con todo lo que te contamos no podés dejar de entrar a Megatone.net. Hace una pausa, fíjate y llévate eso que tanto te gusta pagándolo sin darte cuenta, porque es así. Cuando pensás en tecnología o artículos para el confort de tu hogar, pensás en Megatone. Megatone.net, bienvenido a lo que crees. ¿Qué imaginas que puede haber pensado Gallardo para poner a De la Cruz en lugar de Carrascal si tomamos en cuenta los últimos rendimientos de Carrascal, Fernando? Sí, a mí me llamó un poco la atención, lo comentábamos antes de comenzar la transmisión, me llamó un poco la atención porque me parecía que Carrascal venía carreteando, venía con ánimos de despegar después de un par de buenas actuaciones, de aquel partido frente a Argentinos, el ratito que entró y que fue muy prometedor, después un partido tan desafiante como el juego frente a Cruzeiro de la Copa Libertadores, y De la Cruz, que
son 0.95, siempre faltan 5 para el peso, pero que evidentemente tiene una relación muy especial de cariño y de cariño futbolístico Gallardo con el juvenil uruguayo, que no termina nunca de consolidar su titularidad, pero siempre recibe una posibilidad mucha más que otros jugadores por parte de Gallardo. Evidentemente el técnico, que cuenta con una cantidad de elementos muy superior a la que tenemos nosotros, siempre deposita algo más en el uruguayo, que le puede dar no el vértigo de Carrascal, no la diagonal al ataque de Carrascal, sino algo más de manejo de pelota en un equipo que, en todo caso, me preguntaría, José, ¿qué está pensando el Chacho Coudet? Porque ya se ha sentido un par de veces desafiado frente a River y se dio de bruces. Estamos esperando por los equipos, allá está el cuarteto arbitral, vendrán detrás por la manga principal tanto Racing como River. Racing con su camiseta de siempre, River, no los veo a los jugadores de River, imagino que vendrá también con la camiseta de siempre. Señoras, señores. No, River va con la camiseta Bordeaux. Va con la Bordeaux, tenés razón. Aparecen Racing y River. Dicha es el único que no tiene campera. Es el que aparece con la camiseta porque será el que le haga el mordicón, el agujero, ese improvisado cabestrillo con el que en 1986, después de aquel choque artero de genes, el Tata Brown pusiera allí su brazo para terminar la final del Mundial de aquel año, frente a Alemania. Puro coraje, el Tata Brown, autor del primer gol que dejó aquella sentencia. Cada vez que agarro una pelota, cada vez que agarro una pelota que ha tenido contacto con el pasto y me acerco, me acuerdo aquel momento en el que la besé después del cabezazo frente a Schumacher. Ese olor a cuero y a pelota en el momento más emotivo, a cuero y a pelota entre lágrimas y transpiración, atravesó la vida del inolvidable Tata Brown. Se nos fue temprano el Tata. Nos dejó hace unos escasos días y el fútbol argentino recuerda este gesto que simboliza lo que fue el Tata José Luis Brown. Morder la camiseta, hacerle un agujero donde calzar el dedo pulgar de la mano derecha y así tratar de lo posible inmovilizar el hombro lastimado, porque una final de una Copa del Mundo no se juega todos los días y mucho menos la juegan todos. Dos cosas. La primera, qué imagen esa de el Tata. Es un abrazo a la pelota, un beso y la ofrece al cielo. Es una imagen imborrable para todos aquellos que disfrutamos de aquel campeonato del mundo. Y lo otro que me gustaría decir, José, es que el fútbol le ha tributado un homenaje como corresponde, ¿eh? En toda la cancha, en todos los medios de comunicación vinculados al fútbol, los jugadores, los entrenadores, los amigos, los compañeros, los admiradores, todo el mundo le ha tributado el merecidísimo homenaje a un gran tipo como el Tata Brown. Ha posado, se han saludado los jugadores de Racing y de River. River que va vestido de Bordeaux esta noche con medias negras. Racing, ya sabemos que saldrá con su camiseta de siempre, que tienen un camperón celeste. Los muchachos del Chacho Coudet. Es la camiseta del Torino, ¿eh? Es igual. Es igual a la camiseta del Torino. Sí, es la camiseta del Torino. Es verdad. No es la primera vez que River, digamos, juega con una camiseta de este color. Exacto. Sí, Beto, no sé quién llamaba. Todavía Racing no ha cerrado un main sponsor para su camiseta. Fíjate la camiseta de Lisandro López, sin sponsor en el pecho. Es que no lo veo a Lisandro ahora. No lo veo está a Lisandro. En la mitad de la cancha se está haciendo el sorteo con los capitanes Armani por River, Lisandro por la Academia. Bueno, detrás del cartel, del banner, allí están los capitanes, seguramente Armani y Dicha, que cumplirán con el gesto de romper su camiseta, o será después en la mitad de la cancha. No, es después en la mitad de la cancha, me parece, ¿no? Porque además, hay una... Está preparado... No solamente me parece que el homenaje... Hay una banda, ¿no? Sí. No sé de qué sector del ejército, pero... Y alentar sin discriminar, dice una bandera que tenían los futbolistas. La campaña del INADI, José Gabriel. Ah, bien, 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 bien. Bueno, en el día de San Martín vendrá el himno, me parece, ¿no? Correcto. Vamos a tener himno nacional y además... Después un minuto de silencio.
ajeno. Están pidiéndole a los futbolistas que estaban en el círculo central. A los capitanes tienen que ir donde está la terna arbitral. Cancha. Están hablando por los altos parlantes, pero no alcanzo a escuchar qué es lo que se dice. No sé si ustedes pueden oír, Beto, Matías, Beto. No se escucha. ¿Pero están hablando por la voz del estadio? ¿O no? Sí, algo sí, hay. Parece que sí. Hay algo ahí. Solo una trompeta. Sí, pero no podemos escucharla, no, estamos muy lejos. Así. Se ve que la idea era muy buena. El pliegue grande, la realización quedó muy en ascuas. Señoras, señores, ahora sí, se sacan la camiseta, se sacan la campera los futbolistas de la academia. El saludo de Richa a su gente, a sus hinchas. No vi, pero hasta aquí no cumplieron con esto. Hoy no, ¿eh? Ayer sí lo hicieron, en Córdoba, por ejemplo, lo hicieron, en la cancha de Argentino también. Hoy me parece que no. No sé si en San Lorenzo. Sí. Sí. En San Lorenzo sí. Y de hecho Armani tiene la camiseta agujereada y con una dedicatoria del plantel de River. Ajá. Bueno. Sí, Armani la acercó al banco de los suplentes, se la dio a un auxiliar. Como en todas las canchas. Y Lisandro también me apunta aquí, Maxi, en la producción. Veremos si lo hacen ahora, cuando arranque el partido, pero ya pareciera que no. No, porque Armani ya se fue para el arco. Además entra un autito a traer la pelota. Sí, ya se realizó, José. Sí, ya se realizó. Bien, sí, bueno, bien. Hizo, bien. Sí. Le cuesta salir al autito, la pelota que... arranca. A diferencia de otro tiempo, viene en auto también. Bueno, ella reclama comodidades. ¿Eh? La pelota. Debe ser un oficiante, eso supongo, ¿no? Claro. Sí, claro que sí. Bien, tiene que mover Racing. La verdad que teníamos un clima bárbaro. Y de pronto hasta la gente cayó en la intensidad. Ahora sí, está quedando todo listo, señoras, señores. Tiene que mover Racing. Va a pitar Lustó al comienzo del partido. Está esperando que le den la orden desde el costado. Todo listo, mueve la academia. Ya comienza el partido. Con los relatos de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Fernando Pacini. El Super Mitre Deportivo. Allá en el ataque, busca la pelota Santos Borré. Mal en la marca, un jugador de Racing Orbán salió a destiempo. Después rechaza a Arias con un pelotazo hasta la raza central. Tirándola de arriba para Reniero. Saltó y perdió, la pelota queda para Martínez Cuarta. Va el pelotazo de Martínez Cuarta. Orbán se cae, saca desde el piso de cabeza frente a la arremetida de Borré. El partido se desordena en el comienzo. La pelota la tiene Lisandro tocándola más atrás. Jugando el balón que viene sobre la ubicación en el costado de Rojas. Rojas tocándola más atrás para Soto. Soto adentro para Neri. Neri para Rojas, Rojas para Lisandro. Lisandro de taco la deja otra vez para Rojas, pero la pierde en la mitad de la cancha. Ganó Fernández. La Nacho que la tira para el pique. Muy bueno, por el medio de Palacio la pone hacia adentro, el remate a la carrera de Matías Suárez, tapó el arquero, dio rebote y al córner Pillú. Uy, qué flojito arrancado Racing en el partido. Entró a la carrera Matías Suárez, una muy buena pelota de
Palacio de la derecha de 8 hacia un 9 retrasado. La sacaron a media, centró a la carrera Matías Suárez, dio rebote al arquero inseguro, también córner. Racing lo pone a River cerca de su propio arco. Corner desde la punta izquierda. En cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Vendrá el remate. El corner desde la punta izquierda, atención. El centro caer en el área. Viene el remate, le pega de la cruz a la pelota, el toque cortito, para sacando el pase atrás, jugando la pelota que vino para Casco, levanta centro, golpe de cabeza, la sacan a media, la pelota que queda para Palacio, tira la carrera, pero entra muy mal el volante tucumano. Afuera lejos, saque de meta para Racing en los primeros instantes del partido. Es prolijo comienzo de partido, lejos de lo que imaginábamos, sobre todo el lado de Racing, que no se entiende bien a qué es que ha empezado a jugar este comienzo de juego, Fernando. Sí, rarísimo el comienzo del partido para Racing, porque dejó muchos espacios entre los centrales, entre ellos y Neri Domínguez. Por ahí River llegó dos veces, una con un muy buen pase de Palacio. Pelota larga, los dos minutos, lo van tirando sobre la izquierda, la ubicación del jugador Soto. Soto que la toca hacia atrás, tocando la pelota que va para Neri Domínguez. Domínguez que la mete más atrás para Arias. Arias que saca un potente remate, viene hasta la raza central, arriba con golpe de cabeza Casco, sacándola hasta el círculo central, busca la pelota Pijul, la termina perdiendo, la saca de punta Nelly Cardoso, se la saca de encima Racing, perdido en la cancha en el comienzo, viene a buscar la Montiel, quiso tirar un palo, la perdió contra la marca, atención de Soto, se manda el ataque Soto, encontró la pelota Racing, la tiene Soto, la va tirando a la media luna, entró a la carrera, hasta el gol, le quedó para Solari, lo tiene, ¡gol! Salida frente a la presión de Soto, que lo fue a buscar en soledad hacia arriba Soto. Soto se la ganó a Montiel, la puso adentro para Licha, que la dejó correr y venía en diagonal desde la derecha hacia adentro Solari, se perfiló, quedó cara a cara con el arquero River, que no esperaba visitas de un Racing que estaba muy poco querendón, que andaba buscando bien la brújula para saber dónde era que lo habían mandado un sábado a la noche, y cara a cara con el arquero Solari encontró el norte con un derechazo potente arriba para poner dos minutos del primer tiempo. Racing 1, River 0. Es otro partido a partir de ahora. Ah, qué lindo gol de Racing. Qué linda jugada de Soto. Magnífica actuación en esta gestión ofensiva del lateral izquierdo de Racing. Y después Lisandro López hace una genialidad. Da un pase gol sin tocar la pelota, porque era para él, va a su cuerpo el pase de Soto. Deja correrla entre las piernas para que recibiera la carrera, llegando, pisando, atacando el área Solari. Gran definición para romper un partido que había amanecido con un River mejor. Ser líder, ser original y diferente. Calzado Ambu, seguridad más confort, nuestro liderazgo a tus pies. Calzado Ambu, qué golazo de esta noche. El talento es algo que no se ve, se nota como Mapa y Tecnología, que no se ve, pero está Mapa y Tecnología aplicada para la construcción. Cobró Express el árbitro. Cobra Express, siempre está cerca tuyo. Tiro libre para River. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. Tiro libre. Tiro libre para River. Atención, esta pelota quieta. Le va a pegar a la pelota. ¿Quién es? Nacho Fernández. Está también de la cruz para entrarle al balón. Cuatro jugadores de Racing en la barrera. Cinco minutos del primer tiempo con River perdiendo en Avellaneda. Es ideal para el centro, ¿eh? Porque hay cinco hombres de Racing fuera del área, justamente en forma de barrera, y descuidan el área, pero le va a pegar directo de la cruz. Ahí va Nacho, tiró de zurda abajo. Tapó Arias abajo contra el palo derecho. La pelota le pica antes. Insiste River, viene el centro desde la izquierda. La termina sacando de punta. El final para afuera de la cancha. La corre Casco, la deja salir. El lateral para River. Celeste y Blanca, distribuidor mayorista de librería y juguetería en Paraná, Entre Ríos, tienda celesteyblanca.com. Flor de jugada, regalá flores, plantas finas, suaves, perfumadas y bellas. Cooperativa de Floricultores. Agosto en Tarabarelli, gran oportunidad con el tema de la Agosto 0 km. Enviable. Agosto en día
Fiat Arboreri. Gran oportunidad con el plan nacional agosto 0 kilómetro. Mandá la palabra Fiat al 2210. Bonificaciones hasta 100 mil pesos. Tomamos usados de todas las marcas al mejor precio. Mandá a Fiat al 2210. Tener tu 0 kilómetro en Arboreri es más fácil. Aquí la pelota de taco le deja Palacio. Tocándole al medio para Montiel. Montiel que juega el balón para Enzo Pérez. La cambia de frente. Ahora toma el control de la pelota River. 6 minutos del primer tiempo. Tenemos sobre Radio Mitre. La pelota que viene para De la Cruz. Colocado de 10 De la Cruz. Va escapando, tocándose adentro. Jugó la pelota para Palacio. Palacio más atrás. La tira para Rojas. Rojas que la tira a la derecha. Viene para Nacho Fernández. Nacho Fernández con todo River en campo de Racing. La termina perdiendo frente a la marca de Rojas. La saca Rojas. La tiene Matías Rojas. La tira adelante. La perdió con Robert Rojas. El Rojas de River. Que la tira para Nacho. Nacho tocando para Palacio. Palacio por bajo. Muy buen centro. Vino al área. Suárez atrás. Entró en la carrera. Santos Borré tiró de emboquillada. La pelota se va al córner. Al córner. El remate de Montiel. Tiro de esquina desde la derecha para River. En cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Estamos viendo el partido que vinimos a ver. Mucho ritmo, mucha precisión. Mejor River con la pelota, pero Racing ya gana 1-0 por una gran acción de Soto, una genialidad de López y una excelente definición de Solari. 7 minutos tiene el primer tiempo. Vendrá el remate. Le pega la pelota a Nacho. Toque corto. Vino para De la Cruz. De la Cruz tocándola para Enzo Pérez. Enzo Pérez sobre la derecha se va contra el vértice de larga. Toca el balón que viene para Nacho Fernández. Quiso eludir y termina perdiendo. La pelota pega a Solari. Después vuelve a rebotar a Nacho Fernández. Es lateral para Racing. Necesitas hacer envíos de paquetería, encomiendas o logística. Integra el pack porque estás en todo el país y llegas a las principales ciudades en 24 horas. Integra el pack. Error grave de Montiel en la jugada del gol. Muy grave. Acheré una jugada con un equipo tirado al ataque, con los regresos que quedaban lejos. Le permitió llegar a Racing, a un Racing que estaba de su terreno, en su terreno, Fernando. Totalmente. Y gran mérito a la recuperación, a la obstinación para recuperar esa pelota y después terminarla muy bien por parte de Soto. Sí, sí. Sistema de seguridad 5239-0065. Si se hay la libertad de sentirse seguro. El pelotazo de Soto, la pelota fuera de la cancha del lado de Montiel. La dejaba salir por este costado el número 28, que es Martínez Cuarta. El lateral que lo tiene que tomar Robert Rojas. Al final viene Montiel para hacerlo. A 8 minutos del primer tiempo tenemos. El partido está igualado. Lo gana Racing, que igualado. Lo gana 1-0 con el gol de Solari, de Augusto Solari. La primera que tocó. El lateral que va hasta la mitad de la cancha. Golpe de cabeza de Soto. Soto tocándola para Rojas. Rojas para Soto. La pierde Rojas. Foul después. Una dura infracción de Soto contra Nacho Fernández. Al borde de la tarjeta, el árbitro cobró express el juez. Cobro express, siempre está cerca tuyo. Agosto, en Fiat Arboreri, gran oportunidad con el plan nacional agosto 0 kilómetro. Mandá Fiat al 22210, bonificaciones de hasta 100 mil pesos. Tomamos usados de toda la marca, mandá Fiat al 22210. Tener tu 0 kilómetro en Arboreri es más fácil. 8 minutos 30 tenemos del primer tiempo. Racing le gana a River en el comienzo, lo madrugó a los 2 minutos. La pelota que viene a la mitad del terreno para Enzo Pérez. Pérez tocándola para Martínez Cuarta, pica casco, cruza la cañada, toca para De la Cruz. Cruz escapa hacia adentro muy bien para Palacio. Palacio que la acomoda para el sur, otra vez para la derecha, busca el perfil para rematar. La termina perdiendo, marca sacándola después el jugador Saracho. La tira a la punta izquierda, el balón para Rojas. Rojas que choca contra la marca de Nacho Fernández. Jugó para Soto, Soto Rojas. La domina el zurdo. Se la lleva otra vez para Soto, Soto frente a la marca de Nacho. Lo marcan dos. Siempre con la pelota Soto. La hacen rebotar a Nacho. Lateral para Racing. Qué gran jugada. Hacé vos también una gran jugada y mandá un camión a los servicios de mantenimiento Volkswagen para el Castellón 17-280. La pelota la viene un camión. Un campeonazo. La pelota que va sobre Matías Suárez. Ataca River. Se la lleva Matías. Matías tocó a Santos Borré. Centro a Matías. Sacó de cabeza como pudo. Allí en la mitad del área. Al final Soto. Y toma el control. Sacándola Neri después. Neri tocando la pelota a Neri Domínguez. Jugó para Rojas que la pierde contra Montiel. Contado River. Marco Orbán. Despeja de zurdo atrás al centro. De la mitad de cancha. Se la lleva el ataque Martínez Cuarta. Contado River. La tiran para Matías. Matías Suárez escapó a la entrada del área. Desde atrás le quita la pelota. Mirá dónde va Lisandro López a quitar. Licha jugando en el lugar de Soto. Saca el balón hasta la mitad de la cancha. Rodeado Racing, todo de River, Fernando. Qué difícil es aguantar a River cuando va así, ¿eh? Cuando se instala el campo rival, te llega con 4, 5, 6 al área, te ataca masivamente. ¿Ya probaste Biofrut? Es un juego diferente a todos, con todo el sabor de las mejores frutas seleccionadas. Esa frescura que solo la naturaleza puede dar. Biofrut es una nueva opción natural. 10 minutos tenemos del primer tiempo. Somos Radio Mitra M790. El lateral desde la derecha se tiene que hacer por intermedio del jugador Iván Pichud. Se demora Pichud. Pichud entregando para Neri Domínguez. La revolía de derecha, la tira adelante, jugándola para Reniero. La pierde Reniero. Queda el balón para Enzo Pérez. Enzo Pérez que la toca muy bien para Nacho. Nacho acelera, va. Tocó la pelota para Suárez. La baja Borré con el pecho. Entró Nacho. Marca Orbán. En la media luna con lo justo Orbán. Gran cierre del back de Racing. Tocando la pelota para Soto. Soto se la lleva hasta la raza central. El zurdo elude muy bien la marca de Enzo Pérez. Se la lleva contra la punta izquierda. Lo corren desde atrás con infracción. Foul de Enzo. De tarjeta.
El árbitro marcó la infracción y debió sacar tarjeta. Tiro libre para Racing. Cobre Express siempre está cerca tuyo. Tiro libre para la Academia en 10 minutos 40 del primer tiempo. Racing ganando por 1-0. Somos Radio Mitre. Venimos de San Lorenzo Central. Dos de los punteros de la Superliga. Arsenal juega el otro que tenía 6 puntos antes de esta fecha, Mariano. Mañana 15:30 en Varela con Defensa. En Villa Bellestar, neumático Cholo Vázquez, representante oficial Bristol Frestone, 4-847-16. Aquí robó otra vez Lisandro López, se mete en el área, raza de fondo, centro atrás y mandó la pelota a Montiel. El punto más flojo de River termina mandando la pelota. Fue Martínez Cuarta. Martínez Cuarta a las espaldas de Montiel mandó la pelota al córner. Tiro de esquina para la Academia. En cada esquina, en cada Open Sportline, todo para vivir el deporte. Está raro el partido, Fernando. Está rarísimo porque cuando Racing llega, llega con peligro. Buena combinación entre Reñero y Lisandro López. Si elegís sabor, elegís gaseosa seco, no la cambiás por nada en el mundo. 11 minutos 40, vendrá el remate desde la punta izquierda. Atención, le va a pegar a la pelota Rojas. Se adelanta Matías Rojas con este córner. Orbán se cierra en el ángulo de larga chica, el centro vino muy abierto, entró Pichud, cabeceó para el medio, la pelota le queda después para el futbolista Sigali, la pone atrás Roca con el centro, se equivocó, en offside estaba en posición offside, el número 10, pero qué fácil cobró el offside el juez de línea, eso es Cobre Express, señores. Fácil, como la podés pagar en Cobre Express todas tus facturas con tarjeta de débito. La pelota la va sacando Armani, Armani tocándola para Robert Rojas. Robert Rojas jugando el balón que viene para Martínez Cuarta. Martínez Cuarta para Enzo Pérez, así arranca River, Racing Espino, 1-0 el partido, 12 minutos tenemos, somos Mitre, la radio líder en Argentina. Alder Reniero, insiste Enzo Pérez, lo corre Reniero. Enzo se ha puesto muy bien el casco, cruza la cañada, el ataque de Casco. Casco tocando adentro de la pelota que vino para Matías Suárez. Matías intentó de taco, le erró la pelota, le quedó Pichud. Pichud presionado por Suárez que se le tira con todo. Gran enganche ahora de Pichud. Después la saca de punta, le pega a la derecha, vino para Reniero. Foul de Martínez Cuarta contra Reniero en la raza central. River empieza a jugar en una cornisa que le puede ser peligroso. Infracción de Martínez Cuarta contra Reniero. No había mucha gente atrás. Tiro libre para la Academia. En la casa o en el coche, en el taller o en la moto, como el Lubrimota no hay otro. El Lubrimota es el nuevo lubricante en aerosol. Hasta se puede permitir quedar mano a mano contra los dos delanteros de Racing. Con la defensa bien adelantada, River ataca con mucha gente. Cuando llega, le hace doler a Racing, pero en el juego largo, Racing, como decía José Gabriel, lo puede complicar simplemente con acertar un pase de 50 metros. Cobro Express el juez. Cobro Express, siempre está cerca tuyo. Hay lateral, el lateral lo tiene que hacer Iván Pichud para el equipo de Chacho Coudet. Nervioso camina por al lado de donde Pichud va a hacer el saque de costado, el técnico de la Academia. Solari de cabeza tira la pelota para Reniero. Reniero muy bien, han entrado de larga, la adelante, la pierde con Enzo Pérez. Remonía Casco, la saca después para Matías Suárez. El cordobés hacia un costado, viene para marcar Pichud. Pichud sacando la pelota para Sigali. Buena gambeta para adentro. Sigali descargó muy bien, tocó a Rojas. Rojas que la va a cambiar para Soto. Se viene con mucho terreno para hacer la jugada. Soto contra la punta izquierda, levanta al centro y un rebote le quedó otra vez para él. La pelota había pegado al Montiel, que la manda fuera al final. Y es lateral para Racing frente al área de River. Expulsa la lluvia de tu casa con Polacrim frente y ganale por goleada. Decirle chau a la humedad. Sacaron rápidamente el lateral, vino para Licha, la tira atrás. Licha López jugando el balón para Rojas, la tiene Matías Rojas, la va a tirar 40 metros para su arquero. Tiene que salir lejos Arias, allá lo presiona Suárez. Va al pelotazo del arquero de Racing, la tira por el frente. Arriba Enzo Pérez de cabeza, sacó la pelota media, quedó para Solari. Solari que quiere escapar de Casco, gran quinta del hombre de River. Insiste Reniero, la marca de Neri Cardoso, la pelota igual viene quedando para Nacho Fernández que divide. Gana Neri de cabeza, sacándola para Matías Rojas. Marca Montiel, de punta la tira sobre el área, sale Arias, se durmió el arquero de Racing. Pichud tuvo que girar con Suárez presionándolo. La sacan a las apuradas, nervioso algún jugador de Racing, se la lleva Nacho Fernández. Atención, 14 minutos. Nacho Fernández en la punta derecha, mano a mano, toca atrás, el pase de Ezequiel Palacio, la mete para Montiel, tiro de arco. Saque de meta para Racing. Hay algunos jugadores de Racing. El arquero no salió en una en la que debía, Fernando. Es que River lo obliga a todos los rivales cuando está entusiasmado, cuando está desafiado por el partido, lo obliga a jugar todo el tiempo bajo presión. Y después, aún sin presión, los jugadores piensan que hay dos, tres jugadores de River que van a tratar de anticiparlo. Está buenísimo el partido, se juega todo el tiempo. Los jugadores están entrenadísimos, uno no los va a entrenar, pero se nota que pusieron todo como Mapei Tecnología, que no se ve, pero está Mapei Tecnología aplicada para la construcción. 15 minutos tenemos del primer tiempo, va el pelotazo del arquero Arias, la tira para Richard River. Robert Rojas, gana con golpe de cabeza al back de River, el paraguayo impecable en el salto, gana mandando la pelota fuera del terreno, lateral que desde la izquierda tiene que hacer el equipo de Chacho Coudet. Gallardo paradito con las manos en los bolsillos, todavía no da indicaciones, Beto. No, en el gol de Racing se sacudió, meneando la cabeza a un lado para el otro, como no creyendo la pelota que perdió Montiel, y después sí, aplaude.
impulso, vamos para adelante. En cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Lateral desde la izquierda para River, 15 minutos 40 tenemos. Somos Mitre, el Super Mitre, la transmisión líder de la radiofonía argentina. Pelota viene para Robert Roca, Roca tocando a la derecha para Montiel. Montiel en la raza central, le va a poner profundo para el pique de Santos Borré, cruza Orbán, llega primero. El back compasado en River tocando lateral, la sacó para Arias. Arias con el pie la manda para afuera de la cancha. Arias no juega, mejor dicho, no está con toda la confianza del arquero. No, totalmente. Después de la Copa América ha llegado con otra templanza, ya no tan seguro. Ataca River, se lleva la pelota Martínez Cuarta, tocó para Casco. Casco la puede tocar hacia adentro para Ezequiel Palacios, hace la personal, tocó a De la Cruz, entró atrás, Sigali al córner. Sigali manda la pelota al córner, buen cruce del back de Racing, una gran jugada de De la Cruz, giró muy bien a favor de su pie izquierdo para ponerla hacia adentro. Tiro de esquina para River. En cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. No había aparecido en el partido De la Cruz, esta fue buena, Fernando, ¿eh? Muy bueno en el giro De la Cruz, buen pase de Casco atrás de la defensa de Racing. El córner, le pega el propio De la Cruz, ¿es Beto o sí? De la Cruz, señor. Desde la punta izquierda con el pie derecho, levanta al centro, se cerró, golpe de cabeza, termina sacando Sigali la pelota, tirándola hasta la rosa central para Saracho, se la manda afuera, Saracho, laterales para la Academia. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde los sabores y los afectos se encuentran, una tierra que celebra los vínculos, venite a San Juan. Necesita más de Saracho Racing para salir del agobio que lo mete River, ¿eh? Sí, no está pasando la pelota, ni por Saracho ni por Neri Domínguez. Por ahí River gana, en esa zona se impone, por eso River tiene un poco más de juego, sin ser brillante, pero tiene un poco más de juego que Racing. Pichul con el lateral, desde la derecha para colocar la pelota en movimiento, le tira adelante para Lincha, empujón contra él, era foul, el árbitro que lo cobra, saca la pelota a Sigali, le pega de punta y para arriba, Robert Rojas de cabeza devolviendo por un costado, el balón que se escapa porque no lo pudo dominar en el retroceso. Al final Milton Casco, es otra vez Auwell para la Academia. Necesitas hacer envíos de paquetería, encomiendas o logística, integra el pack porque estás en todo el país y llegas a las principales ciudades en 24 horas, integra el pack. El lateral, la pelota que saca de cabeza Milton Casco, se enojaron en el banco de Racing con el árbitro, con el cuarto árbitro por la falta contra Licha que no cobraron, Matías, ¿eh? Sí, señor, le criticaba recién a Ariel Broche. La pelota que viene a la punta izquierda, marca Soto devolviendo el 3, la bajan de cabeza, Licha tocándola para Reniero, hace la pausa Reniero, Reniero tocando la atrás para Pizud, Pizud que la va a sacar larga para Solari, la corre Augusto Solari, el pase de Pizud no es bueno, Solari corre igual, marca Casco, saca apurado, encuentra bien la pelota Palacio, Palacio tocándola para De la Cruz que vuelve, se le tiran a los pies y le quitan limpiamente, De la Cruz quedó en el piso, no hay foul, ataca Racing por la derecha, la tiene Saracho, y el cruce al final de Martínez Cuarta para mandar la pelota al córner, tiro de esquina para la Academia. En cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. No está guerreando Racing al partido, no quiere poder que le pase aquello de me puede ganar porque juegan mejor, pero por actitud no, y Racing está jugando con gran determinación. Flor de jugada, regalá flores y plantas finas, suaves, perfumadas y bellas, cooperativa de floricultores. 19 minutos tenemos del primer tiempo, somos Radio Mitre, M790, vendrá el córner, le pega la pelota desde la izquierda, quien es Rojas, ¿verdad? Sí, señor. Matías Rojas, el de los zapatos anaranjados, vendrá el remate de Matías Rojas, el córner, entra Orbán, el centro viene para él, pasó Sigali, cabeció, Reniero fuera, Reniero arriba del travesaño, un muy buen centro de Rojas, saltó Orbán, la pelota lo superó a él, a Sigali, por atrás Reniero, no lo había marcado River, pero como dice, ¿vos no estabas en San Lorenzo?, preguntó uno, el cabezazo de Reniero, la pelota arriba del travesaño, saque de meta, se ha salvado River. No lo marcó River porque lo perdió Montiel, Montiel es la marca asignada en el personal, en la pelota detenida. Un paso adelante Reñero y chau, se fue Montiel de cuadro y llegó el ex jugador de San Lorenzo, estuvo cerca de Racing. Con Club Redondo, chovate 2x1 en cines, teatros, comidas rápidas, increíbles descuentos en Electro y mucho más. Descarga la app de Credipass, hace clic en Club Redondo y empezá a disfrutar de beneficios que cierran por todos lados. Golpe de cabeza de Robert Rojas tocando la pelota para Enzo Pérez, profundo pase, viene a Santos Borré, gran cruce de Orban, estupendo el back, sacando la pelota, atención para Rojas, ataca Matías Rojas, se frenó Matías Rojas, la gente se enoja con él, pero no tenía pase, ¿no? Que la toca más atrás Rojas cuando vio que adelante no tenía nada. El balón que viene, lo que pasa es que como River estaba abierto, el hincha en su ansiedad pedía un centro para la entrada de Reniero. Pero ni desmarcaron bien ni Lisandro ni Reniero, fueron cierto. Contra los centrales, quedó solo Rojas. La pelota para Solari, Solari para Pizud, Pizud es primera, la juega mal, Pifiano se la lleva Solari, está el segundo gol, salió el arquero y Armani corrige una desatención de Martínez Cuarta en la última línea.
Muy bien Solari y casi Racing le mete otra cachetada a River, ¿eh? Bien Solari, bien Soto, bien Pichud. Racing está pasando su buen desempeño en la energía del equipo. Uy, qué murra metió quién, Neri. Cobró Express y sacó tarjeta al árbitro. Vos también, sacá tu tarjeta de débito, retirá dinero en Cobra Express. Amonestado el volante central. Neri Domínguez. Sí, señor. ¿A quién fue la falta? A Casco, ¿no? A De La Cruz. A De La Cruz entró. La pelota viene. ¿Tú sabes quién sabe por qué fue esta falta? La bronca viene por la jugada anterior, aquella en la que se tiró De La Cruz cuando no tenía nada. Y si querés un motivo para tirarte, aquí tenés, le dijo Neri Domínguez. La pelota la busca Montiel. Montiel tocándola sobre la punta derecha, jugando el balón que viene para Nacho. Nacho atrás por Enzo Pérez, círculo central, cambia para Casco desde el medio de la izquierda. Casco en 5 metros en terreno rival, la viene poniendo por bajo, muy bueno. Palacios a De La Cruz. De La Cruz se vino de la punta para el medio, quiso meter el pase entre dos, no lo consigue, domina igual, sacó el pase para Palacios otra vez a la punta, la domina, va a levantar centro contra larga, la pone otra vez para Nacho Fernández, levanta de media vuelta el centro, rebota en Sigali, la termina sacando después hacia atrás, le revolea Sigali hasta la mitad de la cancha, Licha que gana de cabeza, pero queda para Robert Rojas, la paró con la mano, él con el pecho, dijo el árbitro, la tira a la derecha, se manda al ataque el sagrado de River, la tiran para Montiel, Montiel otra vez para Rojas, quebró la cintura, Rojas a la entrada del área, la toca atrás a Palacio, Palacio levanta el centro para Nacho, muy malo el centro de zurda de Tucumano, se la saca de neta para la academia. GPS Taller, la red de talleres que lo acompaña donde viaje, gpstaller.com.ar. 1-0 está ganando Racing, el gol de Solari a los 2 minutos de este primer tiempo, una sorpresa total porque Racing estaba perdido en los excitantes del partido, Fernando. Había comenzado muy mal Racing, muy abierto en defensa, en el primer ataque fue el gol y el partido puede no tener grandes reflejos estéticos, puede no tener grandes pretensiones estéticas, pero es de alto nivel, ¿eh? Saca la pelota el arquero Arias. Arias jugando largo a la punta derecha para Reniero, que pone el cuerpo. El árbitro entiende que había infracción de Reniero. ¿Sabes que para mí lo saca con el hombro? Coincido. ¿Que no fue foul? Me gustaría verlo, pero me parece que no hay foul de Reniero. Tiro libre para River. Cobra Express el árbitro. Cobra Express, siempre está cerca tuyo. Agosto, 0 kilómetro en Tarabuera. Gran oportunidad con el Plan Nacional. Envía un mensaje con la palabra Fiat al 22210. Bonificaciones de hasta 100 lucas. Tomamos usado de todas las marcas al mejor precio. Manda Fiat al 22210. Tener tu 0 kilómetro en Tarabuera es más fácil. Aquí la pelota viene para Palacios. La domina de número 10. La pierde Palacio. Se la va a llevar Saracho. No ha entrado Saracho todavía en el partido, ¿eh? El balón que viene para Enzo Pérez. Pérez tocándola para Robert Rojas. Se manda el ataque todo River en terreno. Uy, el centro muy pasado. Pichud al córner. Pichud que estaba solo, en vez de parar la pelota con el pecho, la manda de cabeza al córner. Cuando la pelota moría en su pecho y en el arquero Arias, y River tiene un córner ahora. En cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Muy bien Rojas, ¿eh? Tomando atribuciones sí, que antes no tenía. El córner por De La Cruz. Se cerró el arquero con los puños frente a Martínez Cuarta, sacó la pelota y con los puños tirándola hasta la raza central. Bien por Arias en esta, la pierde contra la marca de Casco. Casco para De La Cruz. De La Cruz en la punta izquierda, allá va a quitar Neri Domínguez, limpio el quite, sacando el pase a la derecha, camino para Solari, la corre contra la raza central, cruza Solari, la cañada lo cruza Enzo Pérez, la pelota se le va al autor del gol afuera de la cancha, lateral para River. Todo lo que necesitas para tocar está en Adel Interiores, Belgrano 2342, Avellaneda. Marcadores de la Superliga esta tarde, Mariano Genizo. Ganó Newell's 2-0 a Unión, San Lorenzo y Central 2-2, y está ganando Racing 1-0 a River. Aquí la pelota la tiene Santos, Borré la tira, De La Cruz se mete en el área, solo De La Cruz, que mal le pegó, Pichud al córner, cruzó para mandar un flojo remate de De La Cruz, muy bien Santos, Borré lo vio solito, la cambió de 8 a 10, tiro de esquina otra vez para River. En cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Racing tiene que terminar su recreo, si no, el empate de River se cae de maduro. Es inminente, sí señor, vendrá el córner, repica desde de la cruz, desde la punta izquierda con el pie derecho, puede tocar cortito para Nacho, el pase vino para Nacho Fernández, Nacho atrás, tocando el balón para Casco otra vez para De La Cruz afronta, levanta al centro, palomita de Lisandro, la saca hasta el círculo central, pero no hay nadie de Racing, la pelota le queda para Enzo Pérez, lo dejan venir, la pone la media luna, al taco para Borré, a la carrera del jugador
Palacios. Marca un run de zurda echándola para afuera. Es lateral desde la derecha para River. ¿Ya probaste Biofruta? Es un juego diferente a todos, con todo el sabor de las mejores frutas seleccionadas y esa frescura que solo la naturaleza puede dar. Biofruta. Gana Racing 1-0, pero River juega con la autoridad de River. La pelota que viene a la mitad de la cancha para el número 15. Palacios tirándola para De la Cruz. Hacia la baja De la Cruz. Se va un poquitito. Toca atrás para Casco. Casco que recibe jugando otra vez para De la Cruz. Dejan correr para Suárez. Pone el cuerpo. Escapó de la marca de Sigali. Se le terminó la cancha. Llegó igual. Tocó para De la Cruz. Vértice del área. De la Cruz tocándola para Casco. Que levanta al centro. La acomodó para la derecha. La saca para De la Cruz. De la Cruz que quiere pasar entre dos. Lo marca Solari. No puede con él. Toca la pelota a la punta. Vino para Suárez. Que la saca al medio. Jugando la pelota para Casco. Casco que la tira para Nacho. Marca sacándola con Pérez Sigali. La tira a la mitad de la cancha para Reñero. Reñero que la aguanta desde atrás Roja con foul. Foul de Roja contra Reñero. Infracción cobrada. La aguantó bien Reñero para permitir que Racing tenga un tiro libre para salir. El tiro libre para la Academia. Qué gran jugada. Hacé vos también una gran jugada y mandá tu camión a los servicios de mantenimiento Volkswagen para el Constellation 17-280. Cobró Express el árbitro. Cobro Express. Siempre está cerca tuyo. Mirá dónde comete la falta Roja contra Reñero. A la salida del área de Racing. Ahí estaba plantado River. Te digo que este equipo no se lo ve jugar. En cualquier momento te sorprenden porque la capacidad está como Mapei. Tecnología que no se ve, pero está Mapei. Tecnología aplicada para la construcción. Pelotazo de área para Reñero. Muy bien, Robert Roja poniendo el cuerpo con firmeza. Es un roble el paraguayo, No pudo con el Reñero, de buen porte físico. Lateral desde la derecha porque la pelota termina fuera del terreno. Lateral para River. Tenés grietas en tu terraza, la solución es por la crisis. Ya grieta, super elástico, impermeable. Tu terraza te pide un cambio. Elegí los colores rojo, ocre, verde, gris, negro y blanco. La sensación de Roja, porque Roja no es un grandote, no es uno de esos paraguayos que tenían una espalda de 2 metros y 4 de altura. Porque vos lo ves, y tiene la figura de atleta, para dar la impresión de que tiene nervios de acero, sí. de que hay acero japonés en los huesos de este paraguayo. Muy, muy, muy firme, muy firme, y además ahora está confiado, está aprendiendo a ocupar algunos espacios, tomando riesgos, anticipando, muy bien. Uy, Roja se escapó con Cali incluido contra Nacho, después la pelota se va afuera. Parecía que era al revés, lateral para River. Sale a disfrutar del partido refrescándose con las nuevas Schneider. Sale la nueva Schneider, roja y negra, sale más sabores. 27 minutos tenemos del primer tiempo, lateral. Lo hace Montiel. Montiel tirándola adelante para Santos Borré. Se la lleva muy bien Suárez para Borré para Suárez. Suárez que va a meter la diagonal. Se le queda un poco la pelota atrás. Estupendo, quite de Orban. Que después de alguna improlijidad inicial empieza a jugar un partido bárbaro el 6 de Racing. Es lateral y lo necesita el equipo de Coudet. Es lateral para River, es el cuarto. Flor de jugada, regalar flores y plantas finas, obras perfumadas y bellas cooperativas de floricultores. El lateral que viene para Nacho. Nacho cambiando a la izquierda para Casco. Casco la tira para De la Cruz. De la Cruz bien abierto, mano a mano con Pijú. La tiró atrás otra vez a Casco. Casco le va a pegar al arco. La tira con el envés de pie derecho al área. Arriba Rojas de cabeza. Sacó a media, quedó para Palacio. Palacio tocando la Montiel, Montiel atrás, la juega para Matías Suárez, el cordobés que se para de número 8 tocando atrás para Robert Rojas. 28 minutos tenemos del primer tiempo el partido, está 1-0 para la Academia. Celeste y Blanca, distribuidor mayorista de librería y juguetería para el Entre Ríos, tienda celesteyblanca.com. Sigue Ali de cabeza, despeja, después le queda otra vez para él, la tira para Solari, golpe de cabeza jugando la más atrás todavía, el pase que vino para Pijud, es prolijo, Pijud la manda fuera de la cancha, laterales de River. Carta azul efectivo, más rápido, más fácil, tenemos un préstamo rápido y a tu medida, mínimos requisitos, te los hacen en el acto, lo usás para lo que quieras, 0800-999000. Está bien, gana 1-0, ahora algo más en el partido, Racing va a tener que hacer, Fernando. Exacto, y mirá que la gente sabe y entiende que está pasando un mal momento en el partido Racing. Fíjate que la pelota no pasa ni por Neri Domínguez, ni por Saracho, ya no participa Solari. La toma Robert Roja jugándola para Montiel, tres cuartos de cancha a la derecha, Montiel tocando adentro para Enzo Pérez que dejó para Palacios. Palacios tocando a Martínez cuarta, todos los jugadores de River menos Armani en el campo de la Academia. De la Cruz que la tira a la punta izquierda, el balón que vino para Casco, Milton atrás para Palacios, el tucumano de frente, frente a la marca de Reñero que lo corre, siempre con ella Palacios, Palacios que toca para Milton Casco, de derecha saca al centro, viene el punto penal, despeja Orban, rechaza de cabeza para Lisandro, Lisandro frente a la marca de Robert Rojas, se la lleva un costado de la cancha Lisandro, hace la pausa, no tiene nadie adelante, tiene que tocar atrás, sacó para Soto, de punta, le pega Soto adelante para Reñero, salto de tiempo, cae, pierde la pelota, sale River otra vez. Qué gran jugada, hacemos también una gran jugada y mandá tu camión a los servicios de mantenimiento Volkswagen para el Constellation 17-280. Nacho tocando la masa atrás para Enzo Pérez, raza central, Enzo Pérez.
Pérez con la pelota, jugando el balón para Palacio. 29 minutos 40, somos Radio Mitra M790. La pelota en la punta izquierda, viene para Casco. La tiene Casco, Casco tocándolo dentro, sacando el pase cortito que vino. Después parece que el Palacio, Palacio sale dentro para Enzo Pérez. Enzo Pérez en el círculo central, en la derecha la tiene Montiel, que se hace un puntero, vino para él. Ahí está Montiel, viene para adentro, la marca de Soto, la pone al área, viene De la Cruz, lo tiene, está, se lo perdió. Se lo perdió De la Cruz, cara a cara con el arquero. Gran pase en diagonal de Montiel para la entrada de la Cruz. No se pudo acomodar para el remate. Se perdió la más clara jugada para empatar el partido River, ¿eh? El pase de Montiel, la triangulación, la elaboración de la jugada de River fue magnífica. El pase de Montiel, perfecto. Y la desmarcación de la Cruz, porque esto no sale en la repetición de la tele. ¿Cómo desmarca De la Cruz? Primero apagando ir atrás y después yendo a buscar profundo. Una excelente jugada de River. Ser líderes en original y diferente calzado en modo seguridad más confort. Nuestro líder a cuatro pies calzado en modo. 30 minutos 30, arriba con golpe de cabeza en Sofere sacándola. Le queda el balón para Nacho Fernández, que la tira más atrás para Casco. Va el pelotazo de Casco, Riri con golpe de cabeza Sigali. Se fija en la mitad del terreno. Golpe de cabeza también de Palacio. Después la baja, la tira para Matías Suárez. Raza central, lo marcan dos. Matías la pierde. La pelea igual, se le escapa la pelota afuera. Pegó en el de Racing en el lateral. Lo toma rápido Matías, lo hizo como quiso, ¿eh? Mal hecho el lateral, el juez de línea no lo advirtió el árbitro tampoco. Uy, la plancha que metió Borré. Uy, la plancha que metió Borré. Amarilla para el colombiano. En la cornisa de algo peor, Cobre Express y sacó tarjeta al árbitro. Vos también, sacá tu tarjeta de débito y retirá dinero en Cobre Express. Patada durísima de Borré, ¿eh? Lo que, en el potrero decimos la patada de calentura, ¿eh? Porque perdió la pelota, no le cobraron una falta a River y fue él durísimo, durísimo, pero al límite, ¿eh? Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venita, San Juan. Aquí la pelota, sí, en el potrero es patada de calentura y sabés que después tenés que entregar un tobillo. La pelota viene al área, arriba con golpe de cabeza, la devuelven a media, quedó a Matías Roca. ¡Uy, qué mal le pegó! Le pegó muy abajo a la pelota. El rebote le había quedado el número 10 de Racing, que había puesto una pelota en el área después de mucho tiempo. Saque de meta para River. Fiambres Luyanca, calidad superior al mejor precio. Elija Fiambres Luyanca. 32 minutos del primer tiempo. Racing gana por 1-0. Se frenó un poquitito el partido, ¿no? Sí, bajó un poquito porque River no tiene la circulación tan veloz de los minutos anteriores. Y Racing, que se para contraatacar, no contraataca. La baja Soto, pero la revienta de punta y para arriba. La corre Reniero, pone el cuerpo, Roca gana siempre. Tremendo, golpe de cabeza, la saca un costado para Martínez Cuarta. Lo apura Licha, pelotazo del back de River. Golpe de cabeza de Sigali recuperando. Queda para De la Cruz, De la Cruz adentro para Palacio. Se viene River a empatar el partido. Palacio le pega, tocó Montiel. Montiel para la zurda, quiso gametear, viene para adentro. Le quedó Palacio, se tapió, tapó Arias. Pero hay infracción en ataque. Infracción en ataque. Le están cobrando, creo que a Nacho, me parece. A Nacho Fernández era. Tiro libre para Racing. Cobre Express el juez. Cobre Express, siempre está cerca tuyo. Cuando te inviten a probar una gaseosa Seco, primero te vas a sorprender y después no vas a querer cambiarla por nada en el mundo. Seco, elegí el sabor. Sí, Beto. Sí, para decirte que Borré fue el primer amonestado en el equipo de Gallardo y ahora está más tranquilo, se está tomando un café en el banco. En Villa Ballester, neumáticos Cholo Vázquez, representante oficial de Brixton Frestone, 4-847-1692. 33 del primer tiempo, 1-0 del partido, está ganando Racing. Sale a disfrutar del partido refrescándose con la nueva Schneider, sale la nueva Schneider roja y negra, sale más sabores. Acá Arias, la pelota larga, arriba Reniero, la para, le rebotó en la canilla, la termina perdiendo. El balón que va para De la Cruz, ahorca Lisandro López, jugándola para Reniero. Reniero que quiere pasar entre dos, buena combinación. Ay no, la terminó perdiendo cuando quiso tocar para Roja. Arcan sacando para De la Cruz, pelotazo De la Cruz, Urbán con el pecho, sacando la pelota que queda para el arranque de Saracho. Saracho entre dos, la pierde contra la marca de la Cruz, era Soto el que la perdió, le recuperó muy bien Saracho, a ver si va en el larga, mano a mano con Roja. Saracho entre dos, pasó, adelantó la pelota y cruzó al final Martínez Cuarta, se excedió en la individual. Después de la primera gambeta era toque adentro para la entrada de Solari, se equivocó Saracho, insiste Racing, la perdió River en la presión de Racing, pero le recuperó muy bien Matías Suárez, recuperó para De la Cruz. De la Cruz cruzó la cañada por la derecha, se le escapa la pelota afuera, es lateral desde la izquierda para la cadena. En Salta 303 Golf Internacional, abierto todo el año con Lutén, que tenor pase, la pasás mejor. Pero la gente, como dijo recién el comentarista, la gente entiende el partido también. Sí, porque sabe que Racing necesita salir de ese sopor en el que había entrado en los 10 minutos anteriores y lo ha salido.
sacado especialmente con energía, más que con fútbol. El cambio de frente de Saracho, bueno, a la derecha para Iván Pichud, 8 metros en terreno rival, tocando adentro después para Neri Domínguez, Domínguez que la abre a la derecha para Pichud, libre de marcas aparece Pichud, debió ser la individual, tocó adentro, perdió, y en la contra Borré se queda cara a cara con el arquero, Borré tiene el empate, Borré está, tiró, ¡gol! Se fue al ataque, se dejó tentar por el toque para el capitán en vez de hacer la individual cuando tenía para ir por la derecha, perdió la pelota, se adelantó Racing en la cancha y le metieron un estiletazo tremendo, letal. Santos Borré corrió ante la salida del arquero y definió de manera estupenda, rematando desde lejos para hacer inútil el esfuerzo de Arias en los 34, empatar el partido. En el momento en el que River perdía el dominio del juego, apareció Borré de contra para poner la igualdad. River 1, Racing 1, Santos Borré 35 ahora del primer tiempo. Primero, dos cosas poco importantes o las menos importantes del gol. Excelente definición de Borré y a Racing lo agarraron como se supone lo pueden agarrar a River, muy abierto. Aquí va Matías Suárez, lo tiene al medio, Borré está, ¡gol! 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 De River, Borré otra vez con el arco libre, empujó la pelota ante un Racing despadrado. En dos minutos River lo acomoda. Una jugada por la izquierda para Matías Suárez, que corrió perfectamente habilitado, tenía a él para definir, lo vio a Borré, libre, con el tenedor en una mano, con el cuchillo en la otra, el toque sutil adentro, y Santos Borré con el arco libre, se hace una panzada, Santos Borré pone River 2, Racing 1, 36 del primer tiempo. De los dos goles, ¿eh? Excelente Borré, muy bien Borré, pero señores, de pie para aplaudir a Matías Palacios, metió un pase genial en el primer gol y acá rompió la jugada en la apertura para Suárez, dos genialidades en Tucumán. Y se va Matías para el tercero, Matías Suárez se mete en el área, está el tercero, tiró, ¡gol! Suárez corrió a las espaldas de una defensa ya deshilachada, totalmente desmembrada, para encarar al arquero y ante un área que no sabía si salir, si quedarse, se le remató cruzada abajo en el palo derecho para anotar el tercero. Tres minutos de furia, tres minutos de contragolpe, tres minutos de desconcierto, y si el rival es River, son tres goles, y fueron nomás tres goles, una gran corrida de Suárez, una definición estupenda del goleador cordobés de River, para que los 38, con todo un tiempo por jugar, entregar la sensación inequívoca de que liquidó el partido. Racing se debe estar diciendo a sí mismo, no nos puede pasar, a un equipo maduro no le puede pasar esto, que un gol impacte tanto que llegue el segundo, y que el segundo te saque tanto de cauce que inmediatamente a la jugada siguiente llegue el tercero. Tres goles en tres minutos no es una cosa de todos los días, son cosas que pasan muy de tanto en tanto, y para eso hay que tener los desequilibrios que tuvo Racing en este tramo del partido, pero además hay que tener la jerarquía de River, que en tres situaciones no le dio chances a Arias, no lo dejó reaccionar, con tres muy buenas definiciones, con tres
grandísimos pases, los dos primeros de ellos de Ezequiel Palacios, insisto, todavía de pie para aplaudir ese par de pases del tucumano. Y ahora otra vez River armando una jugada, dejándolo solo a Suárez en 3 minutos, 3 golpes a la mandíbula de Racing para el knockout. Tiro libre para River, le pega Nacho, cabezazo, entró Matías, está, cabeció, y Arias, y el arquero Arias se quedó con la pelota, no la pudo bajar Matías, porque se cabecea abajo contra el palo izquierdo, estaba el cuarto gol de River, sí, el cuarto gol de River, queda dolorido el arquero, se para que lo atiendan, se paró el partido aquí en Avellaneda. Qué golazo el de esta noche, el talento es algo que no se ve, se nota como Mapei, tecnología que no se ve, pero está Mapei, tecnología aplicada para la construcción, en la casa, con el coche, en el taller, o en la moto, como Lubrimota no hay otro. Lubrimota es el nuevo lubricante en aerosol. Ahora, Telequino con Requino Certé premia 2 veces los 15 aciertos y te llena de regalo. 43-1 el partido. Químico Este le ofrece la mayor variedad de productos químicos. Químicoeste.com.ar. En 3 minutos lo dio vuelta River y lo golea Racing en Avellaneda. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venita San Juan. 2 de Santo Corre, el otro de Matías Suárez. Ya probaste Biofruta, es un juego diferente a todos, con todo el sabor de las mejores frutas seleccionadas y esa frescura que solo la naturaleza puede dar. Biofruit es una nueva opción natural. Siguen atendiendo al arquero de Racing que está golpeado. Gana River 3-1. Flor de jugada, regalá flores y plantas finas, aves perfumadas y bellas. Cooperativa de floricultores. Ser líder y ser original y diferente. Calzado Umbu, seguridad más confort, nuestro liderazgo, tu pez. Calzado Umbu. Ganaba Racing en los dos. River ahora gana 3-1 cuando faltan 5 para que termine el primer tiempo. No te vuelvas loco por el cambio climático. Usá por la crema membrana en pasta y dormí tranquilo. Te vuelve la pelota Enzo Pérez en la salida de River tocando para Tera Cruz, lo corre desde atrás el jugador Saracho, se la lleva Montiel, levanta el centro a Borreta, el cuarto gol, Borre no se va a tocar la pelota por poquito y Arias se encontró con ella. Es un espanto la defensa de Racing. Sí, se cae, se está deshilachando, se descascara defensivamente Racing, entra agua por todos lados. Naranja, pomelo, cola, lima, limón, si elegís sabor, elegí gaseosa seco, no la cambiás por nada en el mundo. Sale a disfrutar del partido refrescándose con la nueva Schneider, sale la nueva Schneider de roja y negra, sale más sabores. Al ataque Racing le tiene Solari, pero ya la pierde con rojas, impecable el paraguayo. Cartasur, efectivo más rápido y más fácil, tenemos un préstamo rápido y a tu medida, mínimos requisitos y te lo llevas en el acto, 0800-999. Si la hacen bien, está el cuarto gol de la Cruz, lo mató a Suárez con el pase, permite que River vuelva, que Racing vuelva un poco, la lleva Matías a Suárez igual, tocándola para Nacho, Nacho Matías, Suárez otra vez a Nacho, Nacho giró, hizo la personal, Nacho la toca atrás a de la Cruz y marca Matías Rojas sacándola como puede, la tira para Reniero, lo mató con el pase. Te digo que este equipo no se lo ve jugar, en cualquier momento te sorprenden porque la capacidad está como Mapei, tecnología que no se ve, pero está Mapei, tecnología aplicada para la construcción. 3-1 y pide la hora Racing. Sí, la hora definitiva, ¿eh? Sí. Todo lo que necesitas para tocar está en Adir Interiores Belgrano 2342 Avellaneda. Aquí el balón viene para Matías Rojas, el 10 de Racing, gira en el círculo central, tocando la pelota que pega Enzo Pérez, quita de la Cruz para Enzo Pérez, Enzo Pérez tocando a la derecha para Montiel, Montiel otra vez para Enzo, Enzo con la pelota, frena, engancha, viene para adentro, la va a sacar hacia el otro lado, toca y toca River, gana 3-1. Necesitas hacer envíos de paquetería, encomiendas o logística, integra el pack, porque estás en todo el país y llegas a las principales ciudades en 24 horas, integra el pack. Se la lleva contra la derecha Solari, lo marca abajo, el quite de Nacho Fernández, es lateral para la academia. Te esperamos en el Club del Progreso, restaurante menú low cost, todos los días, Avenida Sarmiento 1334. El cambio de frente de Pijul, tirando la pelota a la izquierda para Soto, Soto frente a la presión de la Cruz ha venido a la derecha, Nacho Fernández se fue ahora a la izquierda en el ataque de River. La pelota que viene para Palacio, arriba, casco de cabeza, sacándola para de la Cruz en la mitad del terreno, pierde esta vez, queda la pelota para Soto, le pegó la punta del botín, casi la pierde, la tira adelante, jugando el balón para Reniero, Reniero que la aguanta frente a Roja, un pase atrás de Montiel, le quedó para Soto, Soto levanta al centro, marca tranquilo Martínez Cuarta, el rebote Reniero, cruzó sacándola como puede, después Montiel, el balón para Saracho, Saracho tocando la Pijud, le va a pegar al arco, rebota la pelota en Nacho Fernández que marcaba muy bien, tocó para Santo Borré, espera para picar a Matías Suárez, Santo Borré hizo una de más, debió tirársela antes porque Suárez había salido del offside, la pelota que viene quedando después para Saracho, pelotazo a Licha, entró a la área, tiró de zurda, y Armani, abajo, manda el remate del capitán al córner, tiro de esquina para la academia. En cada esquina, en cada shopping Sportland, todo para vivir el deporte. Fiambres Luyanca, calidad superior al mejor precio, elija Fiambres Luyanca. Bueno, llegó una jugada del tramo anterior del partido, de la primera mitad de este primer tiempo, buena respuesta de Armani. Flecha Bus, más de 50 años liderando las rutas argentinas, unimos destino. 43 minutos 40, vendrá el remate, Matías Rojas que le va a pegar bien el centro desde la izquierda, el zurdo, la pelota al segundo palo, arriba de cabeza, en su pelo y la saca otra vez al córner. Nuevo tiro
tiro de esquina para la Cadete. En cada esquina, en cada shopping Sportland, en todo para vivir el deporte. En el segundo gol de Santos Borré, ¿estaba bien habilitado el delantero colombiano tras el pase de Suárez, Mariano? Para mí sí, los tres goles lícitos, José Gabriel. Bien, bien. GPS Taller, la red de talleres que lo acompaña y donde viaje, gpstaller.com.ar. 44, vendrá el remate, Matías Rojas, que le va a pegar a la pelota, atención, desde la punta derecha con el pie izquierdo, viene el centro, se cerró, cabeció Rojas, al córner Rojas, que protesta un empujón, tiro de esquina desde la punta izquierda, derecha, otra vez para la Academia. En cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. 44-30, Racing va a descontar, pierde 3-1, viene el centro, se cierra, Antrorman, sacó de cabeza Matías Suárez, la pelota que le queda para Pizud, Pizud que la mete más atrás para Soto, el zurdazo ahora de Soto a la punta derecha, allá la va a buscar Nacho Fernández, que la revolea de zurda sacándosela hasta la mitad del terreno, vuelve después Sigali tocándola para su arquero, se queda con ella, Arias con el pie, la saca de punta en 45 minutos, pelota profunda que viene, atención para el pique de Licha, se va Licha para el descuento, se mete en el área y roja desde atrás, la velocidad del paraguayo, qué bueno. Qué recuperación. Para mí había fuera de juego de Saracho en el comienzo de la jugada. Sí. Llegó Club Redondo, llévate increíbles descuentos en gastronomía, entretenimientos, electro, indumentaria y mucho más. Descarga la app de Credipasa. Aquí clica... viene De la Cruz, remata, pega la pelota en Soto y es córner. Cada ataque de River, córner para el millonario. En cada esquina, en cada shopping, en Sportline, todo para vivir el deporte. ¿Tenés la misma sensación? Tiro de esquina para River. Totalmente. Cada ataque de frente de River lo toma averiado a Racing. Conocé la membrana en pasta de Polacrin, 100% transitable y olvídate de la humedad. 45 minutos 40, señoras, señores, del primer tiempo. River, que perdió 1-0 en los dos minutos, gana 3-1. En tres minutos le metió tres. Vendrá el remate de la Cruz. Se adelanta de la Cruz, punta izquierda, pierna derecha. Rojas en el área, viene el centro para él. Saltó y por poquito no cabeció. Y la saca para su larga, atención. Buena contra de Racing. Cruza la raza central, el autor del gol viene para adentro. Gran quite de Palacios y una vuelta fenomenal de Santos Borré para recuperar. Estas cosas tiene River, ¿eh? La tiene por la derecha Palacios. Palacios que va a levantar contra la larga. Se frena, la cambia de frente, la pone al otro lado para De la Cruz. La va a bajar De la Cruz. 46 minutos, se va a terminar el primer tiempo. Llegó Club Redondo, llévate increíbles descuentos en gastronomía, entretenimientos, electro, indumentaria y mucho más. Descarga la app de Credipasa, hace clic en Club Redondo y empezá a disfrutar de beneficios que cierran por todos lados. El centro de De la Cruz lo dormía tranquilo, esta vez el arquero Arias. Ya probaste Biofruta, es un juego diferente a todos, con todo el sabor de las mejores frutas seleccionadas, esa frescura que solo la naturaleza puede dar. Sale a disfrutar del partido refrescándose con las nuevas Schneider, sale la nueva Schneider roja y negra, sale más sabores. Reniero se va con pelota y todo para afuera, lateral ahora desde la punta izquierda para River con el partido 3-1. Qué gran jugada, hacemos también una gran jugada y manda tu camión a los servicios de mantenimiento Volkswagen para el Constellation, 17-280. 47, se va a terminar el primer tiempo. Los jugadores están entrenadísimos, uno no los va a entrenar, pero se nota que pusieron todo como Mapei, tecnología que no se ve, pero está Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Químico Este le ofrece la mayor variedad de productos químicos, químicoeste.com.ar. A pitar todo el final del primer tiempo, River gana 3-1. Credipass presenta Club Redondo, el programa de beneficios con Ecorrasma. Descarga la app de Credipass, hace clic en Club Redondo y empezar a disfrutar de beneficios que cierran por todos lados. Terminó el primer tiempo en Avellaneda con gol de Solari, ganaba Racing al minuto, a los dos minutos. Tres minutos, tres goles para dar vuelta al partido. River le gana 3-1 ahora el final de los primeros 45 minutos. Dos de Santos Borré, el otro de Matías Suárez. Se han terminado los primeros 45. Terminó el primer tiempo en Super Mitre Deportivo. Con los relatos de José Gabriel Carvajal. Ya está Racing en el vestuario con Neri Domínguez como único amonestado. Esperan en el banco de los suplentes Javier García, Mauricio Martínez, Marcelo Díaz, Diego González, Walter Montoya, David Barbona y Mateo Casierra. Conforme se fue el muñeco Gallardo, te quiero puntualizar cuatro cosas que pasaron cuando River perdía. Pelota en la mitad de la cancha, te había dicho, Gallardo estaba tomando un café. Perdió una pelota De la Cruz, al diablo con el café, recontra caliente Gallardo por aquella pelota perdida. A partir de ahí llegaron los goles, Borré, que lo tiene casi que alquilado a Racing, tercero en el torneo, cuarto que le convierte a Racing, 25 con la camiseta de River, después el de Suárez, 11 goles en 24, tercer grito en este campeonato con la
camiseta millonaria es el goleador junto a Borré. Un solo amonestado en el equipo de Gallardo. Rafael Santos Borré esperan en el banco los suplentes Lux, Angileri, Zuculini, Ferreira, Carrascal, Prati y Coco. Y Racing iba llevando la contienda. Y le iba llevando con coraje, con bravura. Y de golpe, este River, bravo, temible, sacó una derecha, una izquierda, una derecha, lo puso contra las cuerdas y le quedó la cara abollada a Racing para pensar en el segundo tiempo, un segundo tiempo complicadísimo. Ser líder es ser original y diferente. Calzado Ombú, seguridad más confort, nuestro liderazgo a tus pies. Calzado Ombú, en cada gira, en cada shopping, en Farline, todo para vivir el deporte. Ahora Telequino con Requino, sorteo de premio 2 veces los 15 aciertos y te llena de regalo. Mañana a las 2 de la tarde arranca el Super Mitre con el señor Fernando Pacini, después Lanús Vélez, con el polaco, con Tricini y junto a Gustavo Lombardi al cierre en Boca Aldo Civi, todo desde las 2 de la tarde en la radio líder de la Argentina. Necesitas hacer envíos de paquetería, encomiendas o logística, integra el pack, porque estás en todo el país y llegas a las principales ciudades en 24 horas, integra el pack con Ibutenc. El dolor pase, vos la pasás mejor. Carta Sur, efectivo más rápido y más fácil. Tenemos un préstamo rápido y a tu medida. Mínimos requisitos, te lo llevas en el acto. 0800 999000. Ha terminado el primer tiempo, 3-1 está ganando River, un masazo. La cara de los hinchas de Racing lo dice todo, ¿eh? En la casa o en el coche, en el taller o en la moto, como Lubrimoto no hay otro. Lubrimoto es el nuevo lubricante en aerosol. En cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Mariano Genizo, actualizaciones del fútbol en la Argentina, en el mundo. Y después de la pausa venimos para escuchar a Fernando Pacini comentar hacia todo el país por Mitre. Racing 1, River 3. Superliga, tercera fecha. Newell's le ganó 2-0 a Unión. San Lorenzo y Central empataron 2-2. Y River le está ganando 3-1 a Racing. Por la Primera Nacional, Brown de Adrogué, Rafaela, 1-1. Atlanta goleó 4-1 Independiente Rivadavia. Sarmiento Santa Marina 0-0. Ganó Villa Dálmine como local 2-0 Instituto. Y empató Belgrano sobre el final con gol de Vegetti. 1-1 frente a San Martín de San Juan. En la B Metro, Almirante Colegiales 0-0. Guay Urquiza Tristán Suárez 2-2. Comunicaciones le ganó 2-0 a San Miguel. En España ganó Real Madrid de 3-1 frente al Celta. Además empataron 4-4 Villarreal y Granada. Valencia, Real Sociedad 1-1. En Inglaterra ganó el Arsenal 2-1 a Burnley. Ganó Liverpool 2-1 a Southampton. Manchester City, gol de Agüero, empató 2-2 con Tottenham. Gol de Eric Lamela. En el fútbol internacional también hay que hablar de Francia. Erró un penal Pipa Benedetto. Nantes empató 0-0 con el Marsella. Y en México están jugando Atlético San Luis y Tigres. Y hay mucha presencia argentina. Gol de Germán Berterame, el ex San Lorenzo, para San Luis. Gol de Joaquín Lazo en contra para Tigres. Expulsado Camilo Mayada en San Luis, el uruguayo ex hombre de River. Y en cuanto al polideportivo, hay que marcar que en el Master 1000 de Cincinnati en semifinales ganó Goffin 6-3, 6-4 ante Richard Gasquet. Está jugando Novak Djokovic para acceder al otro lugar de semifinal, pero sorprendió y lo ganó Medvedev en el tercero. Fue 6-3, 3-6, 3-6. La victoria de Medvedev, finalista mañana frente a Goffin. Jugarán el partido desenlace en Cincinnati, en Super TC 2000 en San Nicolás. El más rápido, Matías Rossi con Toyota en la séptima fecha. En TC Mouras en Río Cuarto. El más rápido fue Marcos Landa con Torino. En Lyon, amistoso del básquetbol, se prepara Argentina para el Mundial. Perdió 77-58 ante Francia. 16 puntos de Ulises Cola. Y el test match en el rugby, el último partido preparatorio para el Mundial de Japón, fue derrota de los Pumas 24-18 ante Sudáfrica en Pretoria. Super Mitre Deportivo. ¿Necesitas girar dinero? Ahora hacelo con Transferí. Con Transferí podés girar dinero a cualquier lugar del país o del mundo y con la comisión más baja. Transferí, la nueva forma de girar dinero de manera segura, a donde vos quieras y en minutos. Encontranos en los locales Cobro Express y Megatone de todo el país. Transferí, estamos cerca para que llegues lejos. Carta Sur, efectivo más rápido y más fácil. Tenemos un préstamo rápido y a tu medida. Mínimos requisitos, te lo llevas en el acto y lo usás para lo que quieras. Trae un amigo y llévate un regalo. 0800 999 1000. Conocí la membrana en pasta de Polacrin, 100% transitable, y olvídate de la humedad. No te vuelvas loco por el cambio climático.
climático. Usá Polacrim Membrana en pasta y dormí tranquilo. ¿Tenés grietas en tu terraza? La solución es Polacrim Sella Grietas. Súper elástico e impermeable. Tu terraza te pide un cambio. Elegí los colores de Polacrim Membrana. Rojo, ocre, verde, gris, negro y blanco. Encontralas en tu pinturería amiga. Expulsá a la lluvia de tu casa con Polacrim Frentes y ganale por goleada. Decile chau a la humedad con Polacrim Fibrado. Como podemos ver, acá tenemos entrega, fuerza, versatilidad, resistencia y agilidad. Pero ¿de cuál de los dos equipos estás hablando? De ninguno. Estoy hablando de los camiones Delivery. Descubrí la generación de camiones Volkswagen Delivery. Más livianos, con mayor tecnología e innovación para la ciudad y tu negocio. Sale la nueva Schneider roja, sale la nueva Schneider negra y sale a esperar el segundo tiempo muy bien acompañado con dos figuras de toda la cancha. Salen más sabores. Schneider. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Todos los días, la pureza que tu cuerpo necesita para cuidar tu salud y calmar tu sed. Agua mineral BioSport, todos los días bien. Todos los días bien. ¿Necesitas girar dinero? Ahora hacelo con Transferí. Con Transferí podés girar dinero a cualquier lugar del país o del mundo y con la comisión más baja. Transferí, la nueva forma de girar dinero de manera segura, a donde vos quieras y en minutos. Encontranos en los locales Cobro Express y Megatone de todo el país. Transferí, estamos cerca para que llegues lejos. Se acerca el show más importante de la historia de El Cirque du Soleil. ¿Necesitas un respiro para tu bolsillo? Necesitas Club Redondo, el programa de beneficios de Credipass con el que ahorras más. 2x1 en cines, teatros y comidas rápidas. 20% de descuento en electro, hasta 40% de descuento en indumentaria y turismo y mucho más. Asociate ya. Descarga la app de Credipass, hace clic en Club Redondo y descubrí los descuentos. Para más información, consulta en www.clubredondo.com.ar. Hay un lugar donde la cultura donde el agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran, en la tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. نتمنىست مليون لاجئ بالعالم عايشين أزمة إنسانية حقيقية وبحاجة ماسة لمساعدة منكم. رجاء برعوا هلا. Lo único que tenés que entender es que necesita ayuda. La realidad de los refugiados es una locura. Más loco es no ayudar. Dona ahora en fundacionacnur.org. Los mejores locales online. La mejor atención online. ¿Necesitas girar dinero? Ahora hacelo con Transferí. Con Transferí podés girar dinero a cualquier lugar del país o del mundo y con la comisión más baja. Transferí, la nueva forma de girar dinero de manera segura, a donde vos quieras y en minutos. Encontranos en los locales Cobro Express y Megatone de todo el país. Transferí, estamos cerca para que llegues lejos. Super Mitre Deportivo. En Mitre. Hacia todo el país por Mitre, Racing 1, River 3, el señor Fernando Pacini. Se podría hacer una crónica del partido e ir añadiendo a cada momento en esa línea que describe el tiempo del 0 al 46-47 algún detalle de por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Pero sería un comentario insuficiente. Racing estaba ganando bien. La verdad que no se sabe. Racing sí metió un lindo gol, una muy buena acción de Soto, vulnerando a Montiel, y después una genialidad Lisandro López, buena definición de Solari, atacando por sorpresa al área, cuando el partido todavía no tenía merecimiento para ninguno de los dos. Pero desde ahí hasta el empate de River, Racing había jugado alternado algunos momentos regulares con otros momentos malos, con otros más o menos buenos. Pero lo que había distinguido y lo que hacía que Racing pudiera competir con River con la misma energía era justamente no desconcentrarse, no dejar de morder, jugar con mucha intensidad y no dejarse superar por la actitud después de aquellos antecedentes que tanto debe haber recordado Codete en la preparación de este partido. Y le funcionó por un tiempo, pero ya
minutos antes del gol les decíamos con José Gabriel, el problema es que la pelota no pasa por Saracho, entre paréntesis, me parece que no está bien Saracho, que no está al 100%. La pelota no pasa por Neri Domínguez, empiezan a diluirse la presencia ya de los mediocampistas y reciben de espaldas lejos e incómodos y a favor del anticipo de los centrales, tanto Reñero como Lisandro López. El partido iba tomando una tendencia que parecía iba a ser difícil de modificar, porque Racing se paraba como para contraatacar, pero no contraatacaba, simplemente despejaba y la posición era otra vez de River. Un River que empezaba a crecer y a hacer algunos méritos, todavía sin situaciones como para empatar el partido. Y llegaron los tres minutos fatales. Ahora, los tres minutos son fatales porque Racing hizo todo mal en esos tres minutos, perdió la brújula, no se sintió en el partido, fue demasiado duro el golpe del empate y entonces concedió dos más, se desordenó, en fin, todo lo que sabemos, todo lo que se va a decir, todas las críticas que se le hagan a Racing van a tener una parte de razón, y es verdad, pero son cosas que pueden pasar en un partido, son cosas que pueden pasar, el asunto es que con River las pagas muy caro. River es un equipo maduro, River es un equipo que además de todo eso que tiene Racing, o que le elogiamos a Racing en la determinación, en la disposición para jugar, además de eso tiene muchas ideas, y tiene un desarrollo muy largo, y para jugar con equipos como frente a River, hace falta más que energía, más que determinación, hacen falta ideas que te lleven a por lo menos competir en igualdad de condiciones. Estrategias de partido que lo pongan muy incómodo al rival para de ese modo atenuar sus grandes virtudes y tratar de esconder tus defectos y pronunciar tus propias virtudes. Bueno, a Racing no le alcanzó, no le alcanzó con la energía frente a un River todopoderoso. Metió tres golpes consecutivos de una calidad. Y les repito lo que les decía durante el primer tiempo. Dan ganas de ponerse de pie y aplaudir lo que hizo en esos tres minutos Ezequiel Palacios. El pase del primer gol de Palacios es propio de los tiempos de Guardiola para Romario. Recuperación y en el mismo acto, en el mismo milisegundo en el que recupera la pelota, mete un pase gol profundo, advirtiendo que había un solo jugador de Racing y que por el costado opuesto lo dejó cara a cara a Borré. Después él rompe la jugada para que Suárez y Borré terminen construyendo el segundo gol y más tarde llegaría el tercero con una excelente definición de Suárez. Punto. Esto es River. Un equipo serio, desarrollado, maduro, al que para ganarle no solamente tenés que transpirar e igualarlo en actitud, tenés que tener buenas ideas. Comentó Fernando Pacini en Mitre. Súper refrescante. Probé miles y no la cambio por nada en el mundo. ¿Y vos? ¿Por qué elegí Seco? Agosto en Fiat Aragón, gran oportunidad con el Plan Nacional Agosto en 0 kilómetro. Manda Fiat al 22210, bonificaciones de hasta 100 mil pesos. Tomamos usados de todas las marcas al mejor precio. Fiat al 22210. Tener tu 0 kilómetro en Taraborelli es más fácil. Salen la Schneider roja, salen la Schneider negra, salen como un doble 5 que maneja los hilos del partido, salen más sabores. Schneider, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Querés recuperar tu pelo? Hey Recovery, líder en medicina capilar, te invita a conocer la nueva era del trasplante capilar, un robot que en cuestión de pocas horas te permite recuperar el pelo por completo. Venía lo seguro, venía Head Recovery. Me pasó hace poco, estaba en el exterior para relatar un partido y por el apuro de organizar el viaje me olvidé del efectivo. ¿Cómo lo solucioné? Muy fácil, llamé a casa y me enviaron efectivo desde un cobro express por Transferi, el nuevo servicio de remesas, y en minutos lo estaba recibiendo en un local muy cerca del hotel. ¿Sabes por qué? Porque Transferi es la empresa nacional que te permite hacer giros de dinero a cualquier parte del país o del mundo. Envía tu dinero con Transferi, estamos en los locales Cobro Express y Megatones de todo el país. Transferí, estamos cerca para que llegue lejos. Biofruit, me encanta, por fin una opción verdaderamente deliciosa y natural en jugo. Tiene todo el sabor de la fruta recién cosechada, probá Biofruit, te va a sorprender. ¿Conocés Club Redondo? No, José, ¿qué es? Es el club de beneficios de Credipass. Pero qué bueno, qué beneficios tiene. Pero tiene que decir, te cuento, 2x1 en cines, teatro, comidas rápidas, hasta 40% de descuento en indumentaria, 20% de descuento en el electroturismo y mucho beneficio más. Pero qué bueno, excelente, es eso de descuento, me quiero asociar ya, ¿cómo hago? Que tenés que descargar la app de Credipass, clic en Club Redondo y listo. Genial, ya lo hago. Señoras, señores, está Racing para el segundo tiempo. ¿Hay cambios en la academia? Sí, señor. Doble cambio en Racing. Afuera Neri Domínguez, a la cancha Marcelo Díaz con la 21. Afuera Matías Rojas y a la cancha Walter Montoya con la 32. En River, los mismos 11. Hay que averiguar, Tanque. Tres goles en 2 minutos 30 hizo River. Sé que Maglioni en los 70 hizo 3 en Racing. Todo listo, arranca el segundo tiempo. Ya comienza el segundo tiempo con los relatos de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Fernando Pacini en Super Mitre Deportivo. En marcha la
parte final. Han salido Domínguez y Rojas en Racing. Están entonces Montoya y Díaz y Marcelo Díaz. Digo bien, ¿no, Matías? Sí, señor. Lateral que viene para el Chelo Díaz. Díaz tocándola para Soto. Soto que la mete más atrás. Sacó el pase que va en dirección de Sigali. Sigali que la puede tocar a la derecha para Pijud. Se adelanta con Iván. Cruza la raza central. Cruza la cañada. Lo espera Nacho Fernández, que sigue jugando aquí en la izquierda. Donde la cruza un poco a la derecha, como en algún momento del primer tiempo. El pase atrás que viene para Orbán. Primeros instantes de la parte final. 3-1 está el partido. La pelota para Soto. Soto la cambia atrás para Sigali. River lo presiona. Rossi lo puede salir. Cabezazo atrás. Viene para el arquero. Domina Arias. Se queda con ella el arquero de la academia. Ser líder. El original y diferente Calzado Mo. Seguridad más confort, nuestro liderazgo a tu pie. Calzado Mo. Marcelo Díaz de 5, Montoya a la derecha, Solari a la izquierda. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venita San Juan. Tiro de esquina, el córner, la manda en un cruce ahora de cabeza. Martínez Cuarta, es córner para la academia. En cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Montoya es. Sí. Correcto. Montoya con el córner, viene el centro, se cerró. Golpe de cabeza sacando la pelota en la mitad del área del futbolista Enzo Pérez. El balón que le queda a la derecha, atención para Palacios, gran cambio de frente, la tira para Santos Borré, para el uruguayo de la Cruz, atrás para Nacho. Nacho en la entrada del área, tocó otra vez para de la Cruz, se va contra la punta izquierda, la tira de la Cruz para Nacho. Nacho la manda de derecha más atrás, lo comprometió acá con la pelota fuera, laterales para la academia. Celeste y Blanca, distribuidor mayorista de librería y juguetería en Paraná, Entre Ríos, tienda celesteyblanca.com. Palacios, brevemente, con acciones muy breves y un nivel superlativo. Ese cambio de frente que hizo recién, magnífico, magnífico. La pelota la tiene Marcelo Díaz, habla atrás de Matías Suárez. El árbitro marca la infracción, cobró Express el juez. Cobra Express, siempre está cerca tuyo. Tiro libre para Racing. Flor de jugada, regalá flores y plantas finas, aves perfumadas y bellas, cooperativas de floricultores. Agosto en Fiat Arborelli, gran oportunidad con el plan nacional. Agosto 0 kilómetro, mandá a Fiat 22210, bonificaciones de hasta 100.000 pesos. Tomamos usados de todas las marcas a mejor precio, mandá a Fiat 22210. Tener tu 0 kilómetro en Arborelli es más fácil. Marca sacando la pelota ahora desde el fondo el futbolista Palacio para Matías Suárez. Marca bajo Sigali, limpia el quite, toca para Licha que la viene a buscar sobre el anillo central. Licha tocando la pelota adentro, vino para Montoya para el Chelo, el Chelo otra vez para Montoya por el medio, lo busca Licha, no lo encuentra, toca a la izquierda, entonces saca el pase para Solari que está en la punta izquierda, levanta el centro, viene al área para Reniero. Martínez Cuarta la baja de cabeza, impecable, la corre Montiel, se complicó Montiel, la devuelve de derecha, después se le pasa entre las piernas a De la Cruz. Ataca Racing, gran maniobra de Soto a la entrada del área. Solari es, que se ha ido a jugar aquel costado. El cruce ahora de Enzo Pérez contra la esquina de la cancha, la termina sacando afuera, laterales para la academia. Necesitas hacer envíos de paquetería, encomiendas a logística, integra el PAC, porque estás en todo el país y llegas a las principales ciudades en 24 horas. Integra el PAC. El Augo, la larga, la pelota para Licha. Licha gira, marcado por tres, la termina perdiendo. Dale River, insiste Licha, pelea Soto también. La pelota igualmente viene quedando para Nacho. Nacho que la tira para De la Cruz. De la Cruz que la pone para Matías Suárez. ¡Uy, qué guadañazo! Se iba Roca para Sigali, que lo cruzó a Matías Suárez. Perfecto, ¿eh? Sobre llovido, mojado, y el árbitro expulsa al back de Racing. Se iba de cara al cuarto gol con una gambeta tremenda, el 7 de River. Lo cruzó Sigali, el árbitro lo expulsa. Cobró Express y sacó tarjeta al juez. Vos también, sacá tu tarjeta de débito y retirá dinero en Cobra Express. Expulsado Sigali, entonces el único amonestado que tenía Racing en cancha era Nere Domínguez, que ya no está. Sin ver la repetición, te digo que es inapelable y correctísima la decisión de Lutó. Lo fue a cortar directamente. Había ganado la carrera, se iba camino del gol. Durísima patada de Sigali. Perfecta la decisión de Lutó. Ya probaste Biofrut, es un juego diferente a todos, con todo el sabor de las mejores frutas seleccionadas y esa frescura que solo la naturaleza puede dar. Biofrut es una nueva opción natural. No hay ninguna objeción a lo que ha resuelto el árbitro, como les explicó Fernando. Perfectamente la roja, se queda con 10, Racing que pierde 3-1. Si Racing soñaba con darse un gusto grande esta noche, la noche puede terminar peor todavía. Puede terminar de manera feita para la academia, porque ahora River con un hombre de más. Si River quiere esta noche, le da una paliza que lo saca de campeonato a Racing. Sí, depende más de River que de Racing. Sí, por eso digo, si River quiere. Coincido, Fernando. Sí, sí. Sistema de seguridad 52390065. Si se viene la libertad de sentirse gran seguro. Pase de la Cruz, Casco lo tiene, está centro atrás. Y se queda Arias tras el cabezazo de Pijud. Un gran cambio de
de frente de la Cruz para Casco, entró a la carrera, levantó el centro y después la terminaron sacando de cabeza. Todo lo que nos queda decir de aquí al final de la noche será de River. Va a haber otro cambio en Racing, es el último. La pelota en la derecha la tiene Matías Suárez, pone para Montiel, Montiel al ataque, corre para marcar y sacar como puede la pelota en el fondo. Finalmente el jugador Saracho es, la tira profunda delante para Reñero. ¡Faul de Rojas y Amarilla! ¡Faul de Rojas, tarjeta amarilla para el back de River! Cobró el árbitro y sacó tarjeta al juez. Vos también sacá tu tarjeta de débito y retirá dinero en Cobra Express. ¿Vos bien Reñero, Bien Reñero porque le toca ahora una muy difícil, jugar de espalda, fajarse con los centrales, va a recibir siempre en inferioridad de condiciones o incómodo. Le sacó esta falta roja, le sacó la amarilla por la atmósfera, por el ambiente del partido. En Villa Ballester Romántico, Cholo Vázquez, representante oficial Brixton Prestone, 50 años al servicio de tu automóvil, 4-846-1692. Aquí la pelota, va a haber un cambio más en Racing, que se ha quedado con un hombre de menos. Claro, le dice Fernando Díaz con Orbán Díaz de 2, Orbán de 6. Y a ver a quién saca ahora para poner aquí en Matías. Te va a venir el Pulpo González, ya te digo quién sale. ¿Qué número tiene el 8 es? El 8. Va a salir Saracho, supongo. En la casa o en el coche, en el taller o en la moto, como el Lubrimoto no hay otro. El Lubrimoto es el nuevo lubricante en aerosol. Expulsa la lluvia de tu casa con Polacrim Frentes y ganale por goleada, decirle chau a la humedad con Polacrim fibrado. Se va Reñero. Perdón, eso quería decir. Comportación. Quería decir que iba a salir Reñero y dije Saracho, porque me parece que Coudet sabe que tiene que resignar un punta y fortalecer el medio campo y no destruir la defensa. Tiro libre para Racing. Diego Soto tocando adentro. El pase después es bueno. La tiran en dirección del Pulpo, que la jugaba adelante. Dura la falta de Martínez Cuarta, El árbitro lo llama, pero como amonestó a Rojas, me parece que no va a haber amarilla ahora. Quedó en el piso el jugador de Racing, la gente se enoja. Tiro libre para la Academia. Te digo que este equipo no se lo ve jugar, en cualquier momento te sorprenden porque la capacidad está como Mapei, tecnología que no se ve, pero está Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Tiro libre, buena pelota quieta tiene Racing, que pierde 3-1, tiene un hombre de menos. Pero clava un gol de tiro libre aquí, por lo menos levanta a la gente de sus asientos. Tiro libre para la Academia. En cada gira, en cada Shopping Sportline, todo para vivir el deporte. A ver quién es el que le pega la pelota. Está Soto, Saracho y Marcelo Díaz, que patea muy bien también. Pero Marcelo Díaz se queda de espaldas ahora. El otro es Saracho. Va a ir Saracho. Va a ir Saracho, me parece. 4-5 hombres en la barrera de River. Le va a pegar Saracho. Marcelo Díaz también estaba en la conversación. Soto de zurda por afuera. No estaría mal. Lo sabe Armani, por eso se para en el medio del arco. Saracho va, tiró a las manos de Armani al remate. Ni cosquillas le hacen al capitán de River con un tirito así. Necesitas hacer envíos de paquetería, encomiendas o logística. Integra el pack porque estás en todo el país y llegas a las principales ciudades en 24 horas. Integra el pack. Domina la pelota el arquero Gabriel Arias. 3-1 el partido con un hombre de menos. Juega la Academia por la expulsión de Sigali. La pelota la busca Soto. Va al pelotazo de Soto para Licha. Golpe de cabeza. Responde Martínez Cuarta para Nacho. Nacho tocándola para Casco. Casco la va a meter para Nacho, que pica las espaldas de Pichur. Ahí va Nacho. ¡Oh! Gran media vuelta adentro. Viene a Santo Borré. Borré a Suárez. Suárez de la Cruz está al cuarto. Tiró. Tapó Arias. Tapó Arias el remate. Un remate poco convincente de la Cruz. Una gran jugada estupenda de Nacho, que fue a las espaldas de Pichur. ¡Qué bien giró Nacho! Tocando atrás para Santo Borré. Borré para Suárez. Suárez a de la Cruz. De la Cruz remató con poca convicción. Por eso no fue el cuarto gol de River. Una jugada de básquet. Siempre había un pase adicional para que alguien rematara en el perímetro con más comodidad. Este último fue de la Cruz, buena respuesta de Arias en una jugada que empezó gracias a la desmarcación incansable de Nacho Fernández. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde los sabores y los afectos se encuentran, una tierra que celebra los vínculos. Venita San Juan. Y como en el básquetbol, River sabía que no tenía que tirar para tres, que había que seguir haciendo circular la pelota. De la Cruz estuvo flojo, pero todo el resto había sido muy bueno, porque Suárez perfectamente podía girar y pegarle. Totalmente, administración de los espacios y tratar de que termine la jugada en el lugar más cómodo para el jugador más libre. Fue de izquierda a derecha, encadenando pases para que después remate de la Cruz. Aquí la pelota la lleva, atención, el futbolista Diego González, el Pulpo, tocando la pelota para Licha. Licha la tira para Solari, el cruce de Montiel. Deriva la pelota para Montoya. Montoya en el extremo derecho del ataque de Racing, tocando la más atrás para Pichut. 3-1 el partido, marca Santo Borré. Hiciste Pichut, vale individual. Pichut la hace entre tres, buena pelota. Pichut atrás, tocó al Pulpo. El Pulpo la pone en diagonal, muy bueno. Viene Montoya, raza de fondo, centro atrás. Licha lo tiene, sacó la pelota Robert
Javier Rojas y el arquero Armani atento después. En el costado del área chica se queda con la pelota cuando caía desde el cielo. Se salva River ahora en una muy buena jugada del ataque de la Academia. Ha mostrado signos vitales Racing en esta acción. Una muy buena maniobra del Pulpo González. Hacía rato que Racing no encontraba un pase tan profundo y tan bueno como el del Pulpo. Desde el campeonato pasado, más o menos. Flor de jugada, regalá flores y plantas finas, suaves, perfumadas y bellas. Cooperativa de Floricultores. 11 minutos se van a cumplir de la parte final. Pelotazo de Soto adelante. Viene para el futbolista Saracho. Saracho atrás para Licha. Licha la tiene muy bien a la izquierda. La juega Solari. Cacheteo con el empez del pie derecho porque no se tuvo fe de zurda para tirar al centro. Y el rebote lo encuentra bien parado Armani. En el primer palo domina el arquero de River en 11. A 11 minutos del complemento, 3-1 el partido. Si elegís sabor, elegís gaseosa seco. No la cambiás por nada en el mundo. El Chelo Díaz con el pecho, tocando la pelota para el Pulpo. La tira larga para Licha. Lo matan. Sale Armani. Se queda con ella. Qué gran jugada. Hacés vos también una gran jugada y mandá tu camión a los servicios de mantenimiento Volkswagen para el Constellation 17-280. Se quedó Marcelo Díaz de 2 y fue a jugar de 5 el Pulpo González. Aquí la pelota la tiene Soto. Cruza la cañada Soto. Soto levanta el centro al otro lado para Montoya. Montoya con el pecho. La termina perdiendo porque era de cabeza que debió tirar la pelota después para Saracho. La salida de River. El balón que viene para Montiel. Montiel tocándola para Palacio, que jugaba de Montiel. Va el pelotazo adelante para Suárez. Este no puede con Urbán. El cabezazo lo encuentra en el círculo central a Montoya, pero no tiene a quien dársela. La juega para Pijud. Lo esperó. Ahora abre la cancha Montoya. Se frena porque le tapaba Casco. La pelota viene para él. Tocó cortito atrás. Mete para el Pulpo. Parado de volante central. Ahí está Diego González, que espera a ver quién se desmarca. Juega la pelota adentro. Vino para Solari. Buen ataque de Racing. Le pega el arco. Tenía toque. Se apuró, me parece, en esta Solari. Pedía Licha por la izquierda que le abría la cancha a las espaldas de Rojas. Solari, el autor del gol de Racing, remató al arco lejos. Saque de meta para River. GPS Taller, la red de talleres que lo acompaña y donde viaje. GPSTaller.com.ar. Agosto en Taraborelli. Gran oportunidad con el Plan Nacional Agosto 0 kilómetro. Manda Fiat al 22210. Bonificaciones hasta 100.000 pesos. Tomamos usados de todas las marcas. Manda Fiat al 22210. Tener tu 0 kilómetro en Taraborelli es más fácil. Cobro Express el juez. Cobro Express siempre está cerca tuyo. 12 minutos del complemento. Armani que demora. Saca el pelotazo después hacia adelante. Viene para a buscarla Santos Borrea, autor de 2 de los 3 goles de River. En 3 minutos, 3 goles. La pelota la tiene Marcelo Díaz, el chileno que la va sacando profundo, tirando para Licha. Licha la dejó correr para el pique de Saracho. Rojas que gana para Martínez cuarta. Y Casco adentro para Enzo. Enzo con la pelota después de Palacio. La cambia a la punta derecha, la tira para Montiel. A toda velocidad Montiel. Cruza la cañada, la ataca River. Se viene contra la punta derecha, lo corre el Pulpo González. Montiel se frena, enganchó, viene para adentro, bien Montiel. Montiel que arrancó mal el partido. Tocándolo más atrás para Enzo Pérez. Enzo Pérez que abre la cancha para Montiel. La deja correr. Vino para Nacho Fernández. Nacho que la juega al medio. La pelota para De la Cruz. De la Cruz que la de no pudo, pero el que igual para Nacho. Viene la pelota para Suárez, la entrada del área. Y al Chino Díaz. La manda al córner Díaz. Bien Nacho en esta. Córner. Tiro de esquina para River. En cada quien, en cada shopping, en Forla, en todo para vivir el deporte. Está lindo el partido porque River, cuando tiene la pelota, juega realmente bien. Circula muy rápido la pelota. Pero Racing ha transitado en estos últimos minutos una especie de primavera después de la expulsión que parecía tan sombría. Está en partido. Viene el córner. Le pega Nacho desde la punta derecha al centro que va a caer en el área. 13 minutos tenemos. Bien el remate al segundo palo. Arriba Rojas. Arriba el arquero Arias. Muy firme. Esta vez se queda con la pelota. Después Urbán se lo llevó por delante al arquero. Se quedó con ella Arias a su propio compañero. La gente se enoja con Urbán. Saca la pelota Arias. La tira profunda en la punta izquierda del ataque para Saracho. Divide contra Rojas. Es imposible. Esta vez fue Enzo Pérez, de todas maneras, que ganaba de cabeza. Pelotazo largo de Nacho para Santos Borré. Arias con el pie incómodo la tiene que sacar para un costado afuera. Cada pelotazo de River, Racing no sabe cómo resolverlo. Es lateral de River. Con Club Redondo llévate 2x1 en cines, teatro, comidas rápidas, increíbles descuentos en Electro y mucho más. Descarga la app de Credipass, hace clic en Club Redondo y empecé a disfrutar de beneficios que cierran por todos lados. La pelota de Arias otra vez. 14 minutos del primer tiempo. Mañana a las 2 de la tarde el Super Mitre. Después la Luz Irene con el polaco Caini Trigini al cierre junto a Gustavo Lombardi en la Bombonera, Boca Aldo Civi. Todo mañana la Radio Líder de la Argentina. Todo lo que necesitas para tocar está en Nadir Interiores, Belgrano 2342, Avellaneda. Aquí hay offside claro de Santos Borré, que se quedó enganchado cuando peinaba la pelota. Después Matías Suárez en una rápida recuperación de River. Pero qué fácil cobró offside el árbitro. Eso es un Cobra Express, señores. Fácil, como ahora podés pagar en Cobra Express todas tus facturas con tarjeta de débito. La pelota para el Pulpo. El Pulpo tocando la tarjeta para
para Soto. Soto se complicó, se la roba De la Cruz, no llega Santos, corrió del otro lado y el Chelo Díaz consigue sacar la pelota a la derecha para el arranque de Pichud. Cruza la mitad del terreno, Pichud al ataque, espera hacia adentro Montoya, Pichud hace la individual, lo corre Enzo Pérez, Pichud va, pisa la pelota, se la toca en un costado afuera por Casco, la deja salir, es lateral para Racing, la gente lo aplaude por a Pichud, por el ímpetu para ir al menos. ¿Ya probaste Biofruta? Es un jugo diferente a todos, con todo el sabor de las mejores frutas seleccionadas y esa frescura que solo la naturaleza puede dar. Biofruta es una nueva opción natural. Soto que intenta, queda la pelota para Montoya, la toca atrás, la robó Santos. Uy, Santos corre de primero, la tiraba para Suárez, rompió esta vez anticipándose Orán, tocando la pelota para Lincha, que empuja un rival, comete infracción, de fastidioso nomás. La falta contra De la Cruz, tiro libre, después quedan discutiendo Lincha y Montiel, tiro libre para River. Los jugadores están entrenadísimos, uno no lo ve entrenar, pero se nota que pusieron todo como mapa y tecnología, que no se ve, pero está mapa y tecnología aplicada para la construcción. Hay amarilla, ¿eh? El árbitro lo cobró y sacó tarjeta al juez. Vos también, sacá tu tarjeta de débito y retirá dinero en Cover Express. Enojado Lincha, entiende, y le dice, mocoso de miércoles, que me venís a prepotear vos a Montiel, los dos amonestados, ¿no? Correcto, Lisandro López, el segundo de Racing, el otro de Lery Domínguez, que ya no está en cancha. Qué gran jugada, hacé vos también una gran jugada y mandá tu camión a los servicios de mantenimiento Volkswagen para el Constellation 17280. Y llegó Montiel, Beto. El tercero en River, los otros Robert Rojas y Rafael Borré. 16 minutos, saca la pelota Martínez, cuarta a la izquierda, viene el balón para Casco, lo cruza Pichud, afuera del terreno, lateral para River, sí Fernando. Racing defiende en línea atrás, pero además sin presionar al que lleva la pelota, es un peligro. Aquí presiona a Pichud, Nacho se la robó, penal, sí, penal, sí. Penal, penal, sí, penal. Clarísimo. Penal de Pichud, Nacho lo fue a presionar a Pichud, Pichud la pierde, lo tomó de la camiseta al árbitro, le muestra la tarjeta amarilla, además penal de Pichud contra Nacho en una noche fatal, fatal de Racing, penal, hay penal para River, el árbitro cobra penal, cobró Express, penal y sacó tarjeta. Vos también sacá tu tarjeta de débito y retirá dinero en Cobra Express. Una confusión. Exceso de confianza en Pichud, que después lo tomó de la camiseta, un penal absurdo, ¿eh? Sí, absurdo. Innecesario, no había tantísimo riesgo como para tomarlo de la camiseta, después Nacho exageró muchísimo. Penal para River, que va a rematar Nacho. El Chelo Díaz que lo conversa, Nacho Fernández, el árbitro que conversa, mientras tanto el arquero Gabriel Arias, será penal para River, le va a pegar Nacho, 17 minutos 40 tenemos de la parte complementaria. Orbán que se enoja, le pide que remate de una vez por todas. Le va a pegar Nacho de zurda, acomoda otra vez la pelota, el árbitro le dice que es más atrás. Ahora sí, está conforme Lutó. Flor de jugada, regalada, flores y plantas, finas, odes, perfumadas y bella, cooperativa de floricultores. 18 minutos, ¿hay problemas con quién? Con alguien detrás del arco. Le va a pegar a la pelota Nacho, el penal para River, que puede meter el cuarto. Ahí va Nacho, corre, tira, ¡gol! ¡Gol! De River, Nacho, de penal, de zurda, sin piedad, Fernández. La clavó en el ángulo izquierdo para anotar el cuarto gol. Nacho Fernández, River, lo pasa al cuarto a Racing. Le baila un malambo, le zapatea en su propio estadio. Le gana 4-1 y sepulta cualquier intención del equipo académico. Nacho Fernández, River 4, Racing 1, paliza histórica de Millonario. Ejecución de Nacho, casi al ángulo a pesar de la estirada hacia ese palo de Arias, un penal innecesario, no hacía falta, fue producto tal vez de los nervios, del error que cometió Racing en su última línea, de esa confusión que tuvo Pichud, de cuando se fue Nacho lo tomó de la camiseta. River es un equipo serio, River es un equipo maduro, no se relaja, no pierde la intensidad aún ganando tan cómodamente. Qué golazo el de esta noche, el talento es algo que no se ve, se nota, como Mapei, tecnología que no se ve, pero está Mapei, tecnología aplicada para la construcción. ¿Usted? Que esa
voracidad de Nacho Fernández cuando presiona y termina forzando un penal innecesario. Es de 0 a 0. No es de este partido. Sale a disfrutar del partido refrescándose con las nuevas Schneider. Sale la nueva Schneider roja y negra, salen más sabores. Sí, sí, Beto. Soluciones con la crisis y agrieta, súper elástico, impermeable, tu terraza te pide un cambio. Elegí los colores, rojo, ocre, verde, gris, negro y blanco, encontrarás en tu pinturería, amiga. Uy, se salvó Urbán, ¿no? Sí, le metió un patadón a Suárez. Bien Suárez. Sí, se levantó, siguió 4-1 el partido. ¿Para qué provocar si ya sabés que está tosí? Después de 17 años, River vuelve a hacer 4 goles en el cilindro. Aquella vez 4-1, Pellegrini, el técnico de River, Ardiles, el de Racing. Se vienen los 3 cambios que puede hacer Gallardo, me parece, Beto, ¿no? Sí, a la cancha, Prato, de Coco y Zuccolini. Lo confirmo quiénes son los que se van. Uno es Borré, autor de 2 goles. Jugada regalada, flores y plantas, finas, sodas, perfumadas y bellas, cooperativa de floricultores, Cartasur, efectivo más rápido y más fácil. Tenemos en el acto, 0800-999000, Celeste Blanca, distribuidor mayorista de librería, juguetería, en Paraná, Entre Ríos, tienda celesteblanca.com. Bueno, el público de Racing sabe que el partido en la cancha es poco probable que pueda revertirse. Pone la fiesta a las tribunas para ver si contagia algo de serenidad. Estamos en el cilindro, gana River 4-1 frente a Racing, 22 minutos del segundo tiempo y mandó a la cancha Gallardo las cosas sin que haya expulsiones, sin que haya nada desdoroso, tratando de manejar un resultado para que no sea tanto más abultado. Aquí viene Casco y puede haber quinto gol, viene a Prato, es Coco adentro, el pase atrás de la Cruz, ¡gol! Gallardo en otra clase magistral de todo lo que a un equipo de fútbol se le puede pedir. Lo hizo De la Cruz, la gestión fue anterior del propio Prato recién ingresado, no importa quién, cambian los nombres, cambian los actores y sin embargo River, como esas obras de teatro que pasan años en cualquier teatro, cuando los actores cambian, sigue siendo una obra vista por todo el mundo. River es eso, es una obra que todo el mundo quiere ver, sea quienes sean los actores. River 5, Racing 1, lo hizo De la Cruz. En la historia, dentro de 20 años, el quinto gol de este partido lo va a hacer otro actor. ¿Qué importará? Será igual una de esas goleadas que hacen historia. Quinto gol, 24 minutos del segundo tiempo. Gol,
decirlo y otra cosa es sostenerlo. Acabamos de decir que a Racing le convendría tratar de relajar el partido, de plancharlo, de dormirlo para que no haya más goles. Un mal pase horizontal. Ahí entra el centro, gol, es Coco. ¡Gol! Centro desde la cruz, desde la derecha, y Racing, que ya decididamente no está ni en la cancha ni en el partido, terminó dejando que Escoco, recién entrado en la primera, que toca con un cabezazo formidable a la altura del mejor Escoco que hayamos visto, la clavó de emboquillada por arriba en el ángulo, por arriba del arquero Arias, para anotar el sexto gol de River. Qué decir, déjalo ahí. River 6, Racing 1, 25 minutos del segundo tiempo. Bueno, no hay mucho más que agregar. No puede Racing sostener la pelota, dejar correr el partido para tratar de que no pase lo que está pasando, para tratar de que no se consuma esta goleada que se está consumando. Porque en River están todos derechos, porque River sigue jugando con seriedad. River no ha canchereado ni una jugada, No ha sobrado nunca el partido. Y le está metiendo una paliza inolvidable a Racing. Qué golazo los de esta noche. El talento es algo que no se ve, se nota como Mapei. Tecnología que no se ve, pero está Mapei. Tecnología aplicada para la construcción. Un salto de Coco en el área que si llega a impactar la pelota en el séptimo gol. Pero es un centro de Nacho Fernández. La velocidad de este River además es... No, ya es avaricia. Inmenso, sí, ya es avaricia. No te, deja, razón. No te deja nada, ni no las ligas. Nada. 26 minutos 40 de la parte final. Ser líder es ser original y diferente. Calzado Mu, seguridad más conforme. Nuestro liderazgo a tus pies, Calzado Mu. José, hace un rato le decíamos, flotaba en el ambiente aquí en Avellaneda esa sensación tan indisimulable de que la noche terminaba en descalabro. Totalmente. Sí, escucho. Ya este 6-1 es la mayor goleada en la historia de River sobre Racing. Teníamos un 6-2 de hace 57 años. Bueno, esta ya la supera. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venita San Juan. Descalabro de Racing, 6-1, pues es que se me viene a la memoria, un 6-3 de Boca en la cancha de Boca un domingo a la mañana, perfumo técnico de Racing, el maestro Tavares una mañana de Batistuta y creo que sí, el equipo de Batistuta, la torre de 6-1. Martínez que estaría aquí la pelota también. Un partido como esto, de un equipo con esa voracidad del que quiere hacer todos los goles que se le presenten. Viene el centro al área, le quedó para Prato, está, tapó el arquero, el rebote, Nacho no pudo. Prato lo tiene, remató afuera, remató por el primer palo afuera. Prato que quiso asegurar el remate para meter el séptimo gol. La pelota afuera, la primera la atacó el arquero, la segunda no le pegó con la misma precisión, un poco mordido me parece Prato. Se salva Racing, que le metan el séptimo tiro de arco para la Academia. Es el momento donde Lisandro López, voy a decir algo que da, a lo mejor no está de acuerdo ni siquiera con lo que pienso, pero es el momento donde Lisandro López tiene que ir a la mitad de la cancha y hablar con los chicos de River y decirle, muchachos, basta, ya está, se terminó porque falta una barbaridad todavía. Fiambres Lubianca, calidad superior al mejor precio, elija Fiambres Lubianca. Cuando te inviten a probar una gaseosa seco, primero te vas a sorprender, después no vas a querer cambiarla por nada en el mundo. Seco, elegí el sabor. Aquí ataca Racing, la pelota para Solari, marca devolviendo, la Martínez cuarta, le queda el balón para el futbolista Montoya tocando atrás para Pizud que la para tocándola más atrás todavía, los dos minutos, Racing ganaba 1-0 y ahora está 1-6, 2 hizo Borré, otro Matías Suárez, de penal Nacho Fernández, Escoco y De la Cruz, los autores de los goles de un River tremendo el de esta noche. Suculini para Montiel para De la Cruz, De la Cruz que viene para adentro, a De la Cruz, le comete infracción Soto, cobró Express el juez. Cobra Express, siempre está cerca tuyo. Agosto, 0 kilómetros Fiat Arborelli, gran oportunidad con el Plan Nacional Agosto. Manda Fiat al 22210, bonificaciones de hasta 6.000 pesos. Tomamos usado de todas las marcas al mejor precio, manda Fiat al 22210. Tener tu 0 kilómetros Arborelli es más fácil. Al ataque, River, pelota para Casco, centro atrás.
devuelve sacándola de punta y pegándole la pelota fuera de la cancha. Finalmente Soto, lateral para River. Villa Ballester, Romántico Cholo Vázquez, representante oficial Brixton Bretones, 50 años al servicio de automóvil, 4-847-1692. La pelota viene para Casco, Casco tocando la atrás para Palacios, el taco para él, otra vez dejó contra la carrera, quiso rematar el tucumano, le taparon el tiro, la pelota la saca Soto. No te puedo creer que River sigue presionando, es increíble. Sí, sí, sí. Además con la voracidad con que hace Fernando, es impresionante lo de River. Te digo que este equipo no se lo ve jugar, en cualquier momento te sorprenden porque la capacidad está como Mapei, tecnología que no se ve, pero está Mapei, tecnología aplicada para la construcción. No hay otro equipo, no en la Argentina, no hay otro equipo en América que tenga el poder de presión de este River, que tenga la confianza, la autoestima en el techo del punto. Sí, pero además no se relaja. Yo lo he visto jugar a River mal, lo he visto jugar muy mal, pero nunca relajado, nunca jugar un partido poco serio. Bueno, ¿a quién fue que le metió 5 ahora en es el mismo partido en América de México o a las Chivas de Guacol fue que le metió a Mariano Ciudad? Contra Chivas. A Chivas, ¿no? Chivas, sí. ¿Se acuerdan de aquel primer partido de la temporada? Bueno, ahí está. Bueno. Partido de amistoso, pretemporada. Allá la lleva de la Cruz. La pierde de la Cruz. Lo empujaba en el árbitro, marca la falta, no deja seguir. La recuperación después entonces de Soto con Solari tirándola adentro para Licha. Licha, hay algún problema, me parece, abajo en la popular, no en el medio. ¿Algún insulto hay? ¿O se cayó uno? Se cayó uno. Hay movimiento donde está la ambulancia. Estemos atentos allí. ¿Se habrá caído alguien? No, es una pelea, ¿eh? Es una pelea. A pelea. Pero estaban pidiéndole a la gente de la ambulancia. Ataca River mientras tanto. Es Coco que la tira al pique de Nacho Fernández en offside. Después de línea se quedó paradito porque estaba en offside. Nacho que se queja tomándose la mano, llevándose con las manos a la cabeza por este offside que le han cobrado. Pero qué fácil cobró offside el juez de línea. Eso Cobra Express, señores. Fácil, como ahora podés pagar en Cobra Express todas tus facturas con tarjeta de débito. Alguien se descompuso, por eso estaban pidiendo los médicos que vinieran para la tribuna. Esto es. Y se ha caído nadie al túnel, pero alguien está descompuesto en la tribuna de Racing. Por eso es que estaban haciendo un pedido a los médicos de la ambulancia que está en la entrada aquí debajo de las cabinas. Sí, acá está todo el mundo con eso y no, ya nadie mira el partido porque estamos preocupados por la salud de ese plateísta de Racing. Qué gran jugada, hacé vos también una gran jugada y mandá a tu camión a los servicios de mantenimiento Volkswagen para el Constellation 17280. La pelota la tiene Pichud, cruza la raza central. Pichud que la va a tocar más atrás para Marcelo Díaz, 32 minutos del primer tiempo, del segundo tiempo. El partido lo gana River 6-1. Goleado del equipo millonario que arrancó perdiendo el juego y después lo fue acogotando todo lo que pudo hasta meterle 6 goles. Y todavía queda jugar un cuarto de hora. El balón que viene para Montoya, Montoya en el círculo central, domina Montoya, Montoya tirándola sobre la derecha, jugando el balón que viene a la ubicación de Iván Pichud. Pichud cruza la mitad del terreno, tocando el balón que va sobre la derecha, en dirección de Montoya. Montoya viene para adentro, así está Montoya con la pelota, jugándola más atrás. Eso le conviene hacer a Racing, tener la pelota, pasársela para atrás con los centrales para evitar lo que River, si en algún momento, como ahora, roba la pelota, es capaz de hacer. Claro. La tira para Coco, es Coco para Palacio, Palacio que la suelta para Prato, en offside Prato, tiro indirecto, ha marcado el juez de línea, tiro indirecto para la Academia. Sale a disfrutar del partido refrescándose con las nuevas Schneider, sale la nueva Schneider roja y negra, salen más sabores. Cobró offside el juez de línea, pero qué fácil lo hizo, eso es Cobro Express, señores. Fácil, como ahora podés pagar en Cobro Express todas tus facturas con tarjeta de débito. Largo tiro que viene en algún momento y hasta con cierta imprudencia cuando terminó, no, o antes de que terminara el primer tiempo, y que partido le quedaba en el tercer gol de River. Porque la realidad es que nos mirábamos con Fernando si la sensación que teníamos era que una cosa así pudiera pasar. Sí. No sé si un 6-1, pero que era esa sensación de que el partido no había manera de darlo vuelta, y eso que todavía estaban con 11. Hay olores que solo se sienten estando en la cancha. En la cancha. Hay atmósferas, climas que solo lo saben los que están en la cancha, y se respiraba eso. En Santa Teresita del Golf Internacional, abierto todo el año. Al ataque por la derecha, el Chelo Díaz, Marcelo Díaz tocando la más atrás, sacando el pase que viene para el Pulpo tocando la más atrás para Orban, que había arrancado bien y ha terminado siendo
siendo uno de los apuntados, jugándole para Soto. Soto para el Pulpo. El Pulpo cruza la raza central, se manda el ataque, la tiene Diego González, toca el balón sobre ubicación de Montoya, se le escapa la pelota, lo marca Nacho, le queda igual para él, puede tirar para Licha, la pelota que va para Lisandro, el capitán que la deja atrás para Saracho. Uy, qué fuerte fue contra Robert Roca, que igual se levanta, la toma de la Cruz que la tira a la derecha, atención, el varón para Coco, la cambia, ahí la quiso cambiar para Plata al otro lado. Creo que si mete el pase en diagonal para el pique de la Cruz, estaba cerca el séptimo gol, Coñibutén, que el dolor pasivo la pasás mejor. La pelota de Casco, tocándola para Nacho. Nacho en la izquierda, se frena Nacho, lo marca Lisandro, la tira para fuera de la cancha. 35 minutos del segundo tiempo. Somos Radio Mitre, AM790, la radio líder en la Argentina con el Super Mitre. Mañana muy temprano, desde las 2 de la tarde, después de Anús y Vélez. Y el cierre evoca al Dosivi, todo en la radio líder, todo en el Super Mitre. En la casa o en el coche, en el taller o en la moto, como Lubrimoto no hay otro. Lubrimoto es el nuevo lubricante en el sol. El pelotazo largo de Zuculini a la derecha, bajándola con el pecho Montiel. El balón que le viene quedando para... ¿Qué pasó? ¿Por el tobillo? Se lesionó Montiel en la rodilla, me parece, ¿eh? El tobillo se tobillo. A tobillo, bien, bien, bien. Es el tobillo. Saltó solito, ¿eh? Solo a parar una pelota, un tiro largo allá en tres cuartos del ataque. Montiel, probablemente José Gabriel sea el único de los jugadores de River que no llegue a una calificación de 7 hoy. Sí, porque si bien todo lo que hizo después estuvo bueno, le tenés que descontar el gol, de alguna manera hay que descontárselo. Pero después, los dos centrales muy bien, Casco muy bien Casco. Enzo Pérez mientras estuvo en la cancha bien. El resto de los volantes de la Cruz, Nacho, un buen partido de ellos. También los delanteros, bueno, Borré y Suárez. Entró Prato y hizo una muy buena, entró Coco, hizo un gol, Zuculini no desentonó. Cuando tenés una plataforma colectiva donde apoyarte, todo es más sencillo. Bueno, se ha puesto de pie la persona que habría sufrido alguna descompensación. Se va hacia la ambulancia seguramente, allí el hincha de Racing, atendieron rápidamente, pero se va caminando hacia el sector de la ambulancia, así que tranquilidad para todos los que saben que tenían un hincha en la cancha. Pelota la van devolviendo hasta la mitad del terreno, el balón que viene para De la Cruz, la tiró para Prato, área, tiene que salir a las espaldas de los centrales para mandar la pelota afuera del terreno, lateral para un River que todavía tiene ímpetu de séptimo gol. Prato tocándola para Nacho, Nacho que la tira otra vez para Prato, marca devolviendo Marcelo Díaz, jugando de último hombre en esta parte final, 36 minutos. Ahora Telequino con Requino sortea premia 12 a los 15 aciertos y te llena de regalos. Coco que la para, la toca, corta atrás para Palacio, Palacio para De la Cruz, pica Montiel que está recuperado, la pelota va a aquel costado, levanta el centro, viene para Nacho, cabeceó, tapó el arquero Arias, el cabezazo de Nacho. Están cobrando qué cosa, córner, porque salió la pelota, tremenda entrada de Nacho Fernández a ese centro desde la derecha de Montiel, ganó, la puso abajo, gran atajada de Arias para evitar lo que era el séptimo gol de River, tiro de esquina para el millonario. En cada esquina, en cada shopping, en Sportline, todo para vivir el deporte. Intratable el equipo de Gallardo, ¿eh? Gran atajada de Arias. Sí, impresionante. Atacó, empezó la jugada como 5, terminó como 9, atacando el área a Nacho Fernández, anticipando, metiendo un cabezazo y una gran atajada de Arias. Ahí va el centro de la Cruz, autor de uno de los goles, creo que el quinto, ya lo perdí en la cuenta. Aquel de Zurda, viene el remate al segundo palo, el córner, a la carrera le pega Martínez Cuarta. Se llenó el empeine, pero la pelota viaja a la tribuna alta, la bandeja de la popular de Racing. El Zuculini fue saque de meta para Racing. Los jugadores están entrenadísimos, uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo como mapa y tecnología, que no se ve, pero está mapa y tecnología aplicada para la construcción. El Bonillo Gómez dijo un día un 6-1 es un resultado, saca técnicos, no creo que sea el caso Racing, no. Porque recién empieza la Superliga, pero que el golpe va a ser duro, de digestión larga, Fernando, esta noche. Sí, seguramente Racing pensaba que el golpe más duro ya lo había tenido en esta temporada, que era la eliminación de la Copa Argentina. Ahora, este tal vez sea más duro todavía. La pelota atrás para Armani. Armani hasta la mitad del terreno. Arriba Prato con golpe de cabeza. La busca el propio Prato. La baja después frente a la marca de Diego González. Quita a Saracho que se manda en un ataque solitario contra la punta izquierda. Que metía bien en cara a Robert Rojas. Se va contra la punta zurda. Rojas lo espera con las manitos atrás. En cara a Saracho. Rojas lo esperó. Le
extirpó la pelota y después la tocó picándola por un costado. Recupera la pelota Solari, levanta centro, Martínez cuarta, despeja con un derechazo potente hasta la mitad del terreno que toma Soto, pero ya incomoda. Después Prato, con una pierna le quita desde atrás la pelota, la tira para De la Cruz. ¡Ay, De la Cruz! Parece infracción, el árbitro se apiada de los jugadores de Racing y no la cobra. Salen desde la izquierda por Soto, que la vuelve a perder contra Montiel. Lo desacomoda, se la lleva Nacho, cruza la mitad de la cancha, lo traban. ¡Ay, Nacho! Pero no hay foul, sale Racing. Químico Este le ofrece la mayor variedad en productos químicos. Químicoeste.com.ar. 39 minutos del complemento, 6-1 el partido. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venita San Juan. La pelota viene atrás, sacándola sobre la ubicación del número 8, González, que toca para Marcelo Díaz, tocó para Pilluda, fuera del terreno la pelota, lateral desde la izquierda que tiene que hacer Milton Casco. 6-1 está ganando. Sí, 6-1 gana River, que a los dos perdía 1-0. La pelota va atrás para Robert Rojas tocándola sobre la derecha para Montiel. Montiel que toca adentro para De la Cruz. De la Cruz otra vez para Montiel. Montiel que se apoya atrás en Robert Rojas. Ahora sí me parece que River ha bajado la intensidad, ha bajado la presión. Ahora sí me parece que hay un gesto piadoso del equipo de River. Ya gana 6-1, quedan 5. Sí, sí, totalmente. Ha bajado un poco, ya no tiene tanta fluidez y tanta velocidad la circulación. ¿Ya probaste Biofruta? Es un juego diferente a todos, con todo el sabor de las mejores frutas seleccionadas y esa frescura que solo la naturaleza puede dar. Biofruta es una nueva opción natural. Zuculini tocando la pelota para Nacho. Nacho que la tira para Casco. Casco otra vez atrás para Nacho Fernández. 40 minutos 30 tenemos del segundo tiempo. Flor de jugada, regalá flores y plantas finas, hordes perfumadas y bella cooperativa de floricultores. Zuculini entregando la derecha para Palacios. Ezequiel, allí el tucumano no ha convertido goles, pero muchos, sobre todo los primeros, los más valiosos, los que desarticularon a Racing, sé que en algún momento estaba articulado, pasaron por el pie del tucumano Palacios, aquellos pases iniciales. Totalmente. Para dar vuelta al partido en 2 minutos, Fernando. ¿Eh? Totalmente, y es bueno no perder de vista aquellos detalles cuando el partido era muchísimo más complejo que ahora. Ser líderes, ser original y diferente, calzado Bu, seguridad más confort, nuestro liderazgo a tu pie, calzado Bu. La pelota viene atrás desde la Cruz, De la Cruz tocándola cortito sobre la ubicación de el jugador Zuculini tocándola para Montiel. Montiel que la toca más atrás para Rojas tocándola otra vez hacia atrás sobre la ubicación de Zuculini. Nacho era que toca para Palacios que la descarga a la izquierda para Zuculini. Martínez cuarta la tira para Nacho Fernández tocando dentro para De la Cruz. De la Cruz más atrás todavía tocando la pelota que viene para Martínez cuarta, para De la Cruz, para Martínez cuarta, toca y toca River, viene para Prato, atrás para De la Cruz que juega la raza central, la pide del otro lado Robert Rojas, el pase que vendrá para el paraguayo, de Zuculini para él. 42 minutos. No te vuelvas loco por el cambio climático, usá por la crema membrana en pasta y dormí tranquilo. Naranja, pomelo, cola, lima, limón, Sergi sabor elegí, gaseosa seco, no la cambiás por nada en el mundo. Con 10 Racing pierde 6-1, expulsado Sigali. Sale a disfrutar del partido refrescándose con las nuevas Schneider, sale la nueva Schneider roja y negra, sale más sabores. En offside, Scocco, tiro directo para la academia. Carta Sur, efectivo, más rápido y más fácil. Tenemos un préstamo rápido de tu medida, mínimos requisitos, te lo llevas en el acto, 0800-999000. Uno de Suárez, dos de Santos Borré, uno de Veracruz, uno de Nacho, uno de Scocco. Todo lo que necesitas para tocar está en Nadir Interiores, Belgrano 2342, Avellaneda. Te esperamos en el Club del Progreso, restaurante menú low cost todos los días, Avenida Sarmiento 1334. ¿Qué haces si sos Lusto? Yo no termino los 45, sí, señor. Necesitas hacer envíos de paquetería, encomiendas o logística, integra el pack, porque estás en todo el país y llegas a las principales ciudades en 24 horas, integra el pack. Aule Zuculini ahora contra Solari, pide disculpas el 5 de River. Cobró Express el juez. Cobra Express, siempre está cerca tuyo. Fiambres Lubianca, calidad superior a mejor precio, elija Fiambres Lubianca. 43 minutos de un partido que no debiera ir, como dice Fernando, más allá de los 45. En esta parte final, 6-1. Tiro libre para Racing, que juega con un hombre de menos por aquella expulsión de Sigali, que destemplado salió a buscarlo a Matías Suárez. Si no le cobra infracción, ya en aquel momento era el cuarto gol. Tiro libre para la academia. GPS Taller, la red de talleres que lo acompaña y donde viaje, gpstaller.com.ar. El centro para Urbán, cabecea mal, está brosa y además, tiro indirecto para River. Llegó Club Redondo, llevate increíbles descuentos en gastronomía, entretenimientos, eléctrico, indumentaria y mucho más. Descarga la app de Credipass, hace clic en Club Redondo y empezá a disfrutar de beneficios que cierran por todos lados. La pelota del arquero de River, Armani, tocándole a la derecha para el arranque, por aquel costado de Palacio, que la toca dentro para Nacho Fernández. Marca abajo con alguna infracción. Sí, señor. Falta en Solari que protesta. El árbitro marca la falta. Tiro libre para River. ¿Ya probaste Biofruta? Es un juego diferente a todos, con todo el sabor de las mejores frutas seleccionadas y esa frescura que solo la naturaleza
naturaleza puede dar. Biofrutas es una nueva opción natural. 44 se van a cumplir. El cuarto árbitro que se llevó ya el cartel electrónico, por lo que creo que, como dijo Fernando, el partido de los 45 será historia, me parece. Claro, es lo que corresponde, está bien. Sale a disfrutar del partido refrescándose con las nuevas Schneider. Sale la nueva Schneider roja y negra, sale más sabores, flecha bus. Más de 50 años liderando las rutas argentinas, subimos destinos. Era Cruz que toca para Milton Casco, le puede pegar al arco, se viene al ataque. Sin embargo, lo marcaron, toca atrás. Oh, para Zuculini, Zuculini para Nacho, Nacho para Zuculini. Zuculini la tira atrás para Robert Roja, 6 a 1 gana River. Qué gran jugada, hacemos también una gran jugada y manda tu camión a los servicios de mantenimiento Volkswagen para el Constellation 17-280. Vino para Coco, la peinó en el camino, Urbani casi de coloca Arias, un centro bien puesto de Nacho, se salva Racing. Credipaz presenta Club Redondo, el programa de beneficios con Ecorama. Descarga la app de Credipaz, hace clic en Club Redondo y empezá a disfrutar de beneficios que cierran por todos lados. Canta la gente de Racing, nada mejor que cantar y gritar fuerte para sacarse de encima esta noche impiadosa por donde se la mire. Conocer la membrana en pasta de Polacrin, 100% transitable, y olvidarte de la humedad. Químico Este le ofrece la mayor variedad de productos químicos. Químicoeste.com.ar. Encima no hay nada para discutir, ¿eh? Ni una polémica, ni una jugada, ni un fallo arbitral, nada. Señoras, señores, y a los 45 Lustó, con buen sentido común, marca el final del partido. Se ha terminado en Avellaneda. Racing 1, River 6. Solari abrió la cuenta. Después vinieron los goles de Santos Borré, el de Matías Suárez. Todo en una avalancha, en un efecto dominó que puso el partido 3 a 1 en menos de 3 minutos. Y en el segundo tiempo, Nacho de penal, Escoco de cabeza, De la Cruz antes de zurda, clavándola abajo, le dieron las cifras definitivas. 6 a 1, goleada para la historia del River de Gallardo frente a Racing aquí en Avellaneda. Racing que ha terminado con 10 por la expulsión de Leo Cigari. Es el final del partido. Terminó el partido en Super Mitre Deportivo. Habla Gallardo, está hablando Gallardo. Por la calidad del rival al que enfrentamos y por la supremacía que tuvimos durante todo el partido. En un momento al principio del partido lo agarraste a Palacio y escuché, le dijiste, hay tiempo para el pase, ya va a llegar. ¿Qué advertías vos como para que se diera todo eso en un momento que estaban 1-0 abajo? No, bueno, ese día estábamos bien en el partido. El gol de Racing fue algo, creo que yo, fue una situación de confianza, una situación de confianza que no nos anticipamos, pero igual estábamos bien en el partido. Más allá del gol de ellos, seguimos jugando con las intenciones que nosotros teníamos, y saltear la presión de Racing con pases hacia adelante fue fundamental para empezar a encontrar espacio. Y bueno, una ráfaga de goles en esos momentos que me pareció que bueno, el equipo estaba bien lúcido para jugarlo como lo habíamos pensado. Siempre le cuesta el arranque, lo decías vos, y hoy el equipo a pleno. ¿Cómo se hace para mantener siempre este tipo de rendimiento? Nada, con la misma humildad de trabajar, con los jugadores que asimilan y tienen el deseo de seguir potenciándose como equipo e individualmente. Y bueno, y eso es lo que intentamos de inculcar, más allá de todo lo que hemos vivido a través de todos estos años, seguir con esa misma voracidad de querer seguir creciendo, de querer seguir sosteniéndonos, ¿no? Y potenciándonos entre todos, eso es lo bueno. Sé que no hablás a nivel individual, pero hoy volvió Escoco, después de mucho tiempo. Sí, volvió con un gol, está bien para su vuelta, que le da confianza, estuvo mucho tiempo parado, con incertidumbre, y bueno, también contento por eso. Te agradezco y felicitaciones una vez más. Chao. Bueno, me parece que un breve y preciso análisis, y muy sereno análisis de Gallardo. Todo el mundo coincide. Acá yo veo a los plateístas de Racing, y ahora me voy a sumar un rato porque siempre conversamos con los mismos de siempre, más nuestro compañero Adrián Ajón, que es habitual concurrente acá en la cancha de Racing. Días. Sí. Sabíamos que esta era una gran oportunidad para empezar a sumar de a tres. Lamentablemente no lo hemos conseguido, no hemos podido ganar en este arranque, pero ojalá que esto nos sirva, que sea un mazazo para que podamos reaccionar y lo que venga de ahora en adelante sea mucho mejor. Lo pudiste ver desde afuera y desde adentro. ¿Qué les pasó? Porque en pocos minutos River lo liquidó, raro en un equipo como Racing. Así es, empezamos muy bien,
convertimos un gran gol, lo que habíamos trabajado en la semana. Y luego por cosas que pasan en el juego, por errores propios, errores puntuales, nos pillan mal parado. Y creo que se dio vuelta rápidamente el partido. En el segundo tiempo, nada más empezar, quedamos con uno menos y ya se torna muy difícil jugar con 10 jugadores contra un equipo así, que no para nunca de correr, que nunca para de sentir. Y nada, duele, pero mañana hay que analizar y levantarse el lunes. ¿Cómo tomaste el no haber jugado de entrada y qué se le dice a la gente después de esto? A la gente solamente hay que pedirle disculpas, hay que pedirle perdón por esta derrota. Y yo por lo menos estuve tranquilo, sabía que las decisiones del técnico uno no las puede condicionar. Por lo mismo, cuando me manda a la cancha entro con mucha predisposición, pero estando fuera seguí diferente, como si estuvieras adentro. Pero bueno, hay que siempre sumar desde el lugar que a uno le toque estar. Normalmente siempre me toca estar adentro, pero cuando estoy afuera apoyo a mis compañeros de igual forma. Gracias por estar. Bueno, gracias. Excelente, ahí teníamos. Excelente declaraciones de Marcelo Díaz. Lo único que no coincido es que hay que pedir disculpas a la gente. Yo creo que no. Me parece que no es momento para que Racing haga un análisis catastrófico o lapidario de la situación. Es simplemente, por supuesto que estos accidentes suceden muy de tanto en tanto. Es la primera vez en la historia que River le mete 6-1 a Racing en la cancha de Racing. Pero hay que rendirse ante un grandísimo equipo. Es un equipo que cuando está en órbita, que cuando despega, es un equipo de otra liga, River. Y es probable que sea muy difícil para Lanús la semana pasada, para Racing ahora y para que venga la semana que viene. Por lo tanto, me parece que no le conviene a Racing buscar títulos sensacionalistas y seguir oliendo la sangre de sí mismo, sino reconocer, aplaudir a un equipazo como River. Ni más ni menos. Ser líder es ser original y diferente. Calzado Ombú, seguridad más confort, nuestro líder a cuatro pies. Calzado Ombú. ¿Qué dice Santos Borré? Hemos hecho grandes partidos, hemos tenido grandes noches, pero hoy fue una linda en la que todo el equipo se vio muy bien, nos vimos muy sólidos en todas las líneas y creo que eso es para felicitarle al equipo y para convencernos de que podemos llenar de mucha alegría a nuestra gente, ¿no? ¿Y este señor qué decís, de Martínez Cuarta? No, es un crack y la verdad que lo que te decía, ¿no? Nos da mucha seguridad, nos permiten estar tranquilos nosotros adelante y creo que eso para nosotros es muy bueno. Bueno, ya regresará seguramente la señal. Estaba hablando Santos Borré con Martínez Cuarta. Escuchamos ahora al defensor de River. No, bueno, creo el laburo que hacemos en la semana, trabajamos para esto, para ser constantes en el juego, para ser superior en todas las líneas, y creo que hoy se vio un gran partido, ¿no? En todas las líneas, creo que fuimos muy superiores. Hay muchas estadísticas que lo favorecen, hay una que hace mucho tiempo que no pierden con un equipo grande. ¿Eso qué marca? ¿Que el equipo da un poco más, un plus más cuando tiene un equipo grande enfrente? No, bueno, nosotros tratamos de dar el máximo cada partido. Después, en el desarrollo del partido se van dando distintas situaciones y bueno, creo que hoy hicimos un gran partido, encontramos bien los espacios y bueno, ahí se vio reflejado el resultado. La última, ¿soñás con la selección? Ojalá, Dios quiera. Bueno, esperá mañana. Gracias, Marta. Martina Escuarta. Martínez Cuarta era el que escuchábamos, ¿no, Mariano? Exacto, antes habló Santos Borré y después Martínez Cuarta en esta victoria de River 6-1 sobre Racing, histórica, primera vez que se da este resultado. En cada esquina, en cada shopping Sportline, todo para vivir el deporte. Ahora Telequino con Requino, sortea, premia dos veces los 15 aciertos y te llena de regalo. ¿Eres Palacios ese? Sí, Ezequiel Palacios, lo escuchamos. Un gran partido de minuto cero, y bueno, no merecíamos ir perdiendo porque arrancamos muy bien teniendo la pelota. Encontrábamos los espacios, pero bueno, nos relajamos un poco ahí y nos hicieron el primer gol. Pero no nos golpeó tanto, pusimos la cabeza fuerte y por suerte lo pudimos dar vuelta. Antes del partido me decías, va a ser un partido intenso. ¿Por qué lo definieron tan rápido, aún empezando en desventaja, que no es fácil en el fútbol argentino? Sí, bueno, fuimos contundentes, no sé si esa es la palabra.
había que pensar rápido en la mitad de cancha, sabiendo que ellos, bueno, achicaban la mitad de cancha y los espacios iban a estar, tanto Mati como Rafa estaban preparados siempre a picar y por suerte ahí vinieron los goles. Te dijo Darrán, que yo escuché en un momento el entrenador, vas a encontrar espacios para los pases, aún perdiendo el partido. Fue en un momento difícil, cambia después a De la Cruz a la derecha. ¿Ustedes sabían que iban a aparecer esos espacios? Sí, los espacios iban a aparecer porque, como te dije, era un equipo que jugaba de igual, más acá en su cancha, que era dinámico, que achicaba, y por suerte fuimos contundentes. Si bien Nico, Nacho, yo tratamos de derrotar en la mitad de cancha y ocupar los espacios, eso es lo que hicimos y lo hicimos bastante bien. ¿Fue tu mejor partido del semestre? Sí, me voy sintiendo cada vez mejor, como lo dije en Lanús, y hoy me estoy sintiendo con más confianza lo que estoy buscando y trabajando para poder estar a mi nivel. Y la última, ¿este es el verdadero River? Sí, es el verdadero River, que queremos todo, tanto en la Copa como en el campeonato, y ahora vamos a pelear todos los frentes. Felicitaciones. Gracias. Palacios. La figura del... Muy bien, Ezequiel Palacios, el tucumano, el futbolista de River, hablando allí al final de la transmisión, 6-1, la goleada de River aquí frente a Racing, 2 de Santos Borré, después Matías Suárez puso el tercero, el cuarto fue de Nacho Fernández de penal, el quinto de la Cruz, de zurda, y el sexto gol es Coco de cabeza por arriba de emboquillada, los 6 de River para esta goleada histórica, como decía Mariano, en la cancha de Racing. Ahora Telequino con Requino. Sortea y premia 2 veces los 15 aciertos y te llenas de regalos. Necesitas hacer envíos de paquetería, encomiendas a logística, integra el pack. Porque estás en todo el país, llegas a las principales ciudades en 24 horas, integra el pack. Mañana a las 2 de la tarde, el Super Mitre junto a Fernando Pacini. Después, Lanús y Vélez. Buen partido ese. Lanús y Vélez, el polaco Caimi, Damián Trisini. Y en el cierre, con Gustavo Lombardi, estaremos en Boca Alto City, test de la Bombonera. Todo en el Super Mitre, la transmisión líder de la radiofonía argentina. Carta Sur, efectivo más rápido y más fácil. Tenemos un préstamo rápido y a tu medida, mínimos requisitos. Te lo llevas en el acto 0800-999000. Con Ibutén, que el dolor pasivo la pasás mejor. En la casa o en el coche, en el taller o en la moto. Como Lubrimota no hay otro. Lubrimota es el nuevo lubricante en aerosol. En cada esquina, en cada shopping, en Sportline. Todo para vivir el deporte. Actualicemos algunos títulos con Mariano Genizo. Paso, déjame pasar antes por vestuario rápidamente. Vale. ¿Alguna novedad allí en el vestuario de Racing, Matías? Matías Petrone, lo perdimos, Peto en el River. Esperando que venga Marcelo Gallardo, una cantidad enorme de medios, así que estamos esperando porque aparezca el muñeco Gallardo. Gallardo habló con la televisión, ¿volverá a hablar, Beto? Sí, quédense tranquilo, va a volver a hablar, es una locura. Aquí me pude asomar recién al vestuario de River y Águila del Garabía, pletóricos de alegría en el vestuario millonario que ya piensa en la Copa Libertadores de América. Y pensando en ese partido pienso, ¿cómo habrá terminado Gonzalo Montiel? ¿Podrá jugar o Gallardo no le va a quedar otra alternativa que poner a Pablo Díaz de lateral? Lo trajo para jugar de marcador central. Habida cuenta del gran rendimiento de Rojas, Pinola todavía no está, Martínez Cuarta seguramente será de la partida, es prematuro decirlo, pero me imagino que si no puede jugar Montiel, ¿por qué no el chileno Pablo Díaz haciendo su debut de lateral derecho? Sí, fue una torcedura de tobillo, saltó solo, fue... pareció terminar recuperado, pero claro, con la pierna con calor, tal vez mañana esa torcedura pueda tener alguna consecuencia, ¿verdad lo que decís, Beto, eh? Sí, por eso insisto, es prematuro decirlo, pero bueno, pensando en lo que viene, ¿no? Y lo que viene será el próximo jueves, 19:15 en el Estadio Monumental, la ida ante Cerro Porteño, se siguen vendiendo entradas, ya se vendieron la suma acercada casi a los 50.000 tickets, tienen que entrar en la página oficial del club porque todavía se siguen vendiendo para el partido de Copa Libertadores de América. Mariano, ahora sí, algunos títulos, ya viene el comentario de Fernando Pacini, 6-1 la victoria de River en Avellaneda. Y algunos datos que deja esta diferencia histórica de River sobre Racing, la última vez que River de visitante había hecho 6 goles en 2003, 6-0 a Huracán, en él buscó Jorge Célico, el técnico del Globo, Manuel Pellegrini, el técnico de River, otro que pudo golear a Racing en Avellaneda en aquel 4-1 de 2002, pero no con una diferencia tan grande como la de hoy. Y la última derrota de Racing por 6 goles, o al menos recibiendo 6 goles, fue ante Gimnasia en La Plata. Racing perdió 6-0 en el 96, torneo clausura,
para ir a un resultado tal en Avellaneda debemos llegar a otra derrota contra River, pero en ese caso 4 goles de diferencia para perder 6-2 contra el Millonario en el campeonato de 1962, derrota de Racing como local 6-2 ante River. En este caso fue por mayor diferencia, por 5 goles de ventaja, la derrota 6-1 ante el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo. Y repasamos la Superliga. En sábado, Newell's le ganó 2-0 a Unión. Los goles de Nadalín y Albertengo, San Lorenzo y Central 2-2, Pelucci y Pitón para el Ciclón, Riaño y Rius para Central. Y esta goleada de River, 6-1 ante Racing, Santos Borré por 2, Matías Suárez, Nacho Fernández de penal, De la Cruz y Escoco, Solari. El gol de Racing que lo ganaba 1-0 y terminó con 10 por la expulsión de Sigali. Señoras y señores, ha goleado River, ha ganado 6-1 aquí en el cilindro de Avellaneda. Lo empezó perdiendo los 2 minutos, una gran reacción. Antes del final del primer tiempo ya lo puso 3-1. En el segundo vino una presión que nos mirábamos con Fernando porque verdaderamente no parecía ser de verdad lo que estábamos viendo. 6-1 goleó el equipo de Gallardo y aquí está, para entender por qué terminó así la noche, el comentario hacia todo el país del señor Fernando Pacini. Una extensión de lo que decíamos en el comentario del entretiempo. River es un equipo maduro, serio, desarrollado, con variantes, con un punto de concentración realmente insólito. Difícil ver un equipo que no se distraiga en 90 minutos. River puede jugar regular, mal, pero es muy difícil dominarlo, es muy difícil incomodarlo. No es fácil que un equipo, encontrándose en condiciones tan favorables como cuando estaba 4-1, 5-1, en el segundo tiempo, no caiga en el regodeo, en el goce, en el gaste, en el disfrutar de esas cosas que saben que suceden, como les decía Mariano recién en la estadística, muy de tanto en tanto, cada 15, 20 años. Tenemos que ir hasta 1962 para encontrar una tarde donde River le mete 6 goles a Racing en la cancha de Racing. Por lo tanto, no es sencillo que un equipo, aún en esas condiciones, ni siquiera tire un lujo o algo como para caer en el regodeo y en el goce personal. Sin embargo, River jugó todo el tiempo con mucha seriedad, con mucha ambición. En un momento, decíamos con José Gabriel, ya no es ambición solamente, es avaricia. River no te deja nada, no caen ni las miguitas de la mesa que se la come. Y lo desbordó a Racing, lo incomodó, lo destruyó futbolística y psicológicamente. Pero también hacíamos la reflexión de qué le conviene a Racing pensar en este momento y no caer en el fatalismo, en la autodestrucción y en pensar que nada sirve, que hay que reformular todos los aspectos futbolísticos de un club que ha sido muy exitoso en este último tiempo, que viene de ganar la última Superliga, que tiene un equipo o un plantel de muy buenos futbolistas, que ha conseguido una parte, una fase de ese desarrollo que pretende para llegar bien afilado y bien calibrado a la Copa Libertadores de América. Por lo tanto, no le conviene a Racing caer en el pesimismo de que nada sirve porque River ha desnudado todas sus miserias y todos sus problemas futbolísticos. Simplemente le conviene tal vez rendirse ante un gran equipo. River no es un equipo que simplemente está atravesando una racha. River es un gran equipo, un equipo consistente, que puede sostener en el tiempo esta manera de conseguir resultados, de conseguir títulos y mantener la tensión, mantener el músculo tenso para ir a buscar más, para ir por más, para no relajarse jamás, para encontrar en cada uno de sus futbolistas el máximo potencial al servicio del equipo. River es un equipo que, a ver, no sé bien qué palabra usar porque la que corresponde es una mala palabra, una mala llamada, mala palabra, pero River no pavea en ningún momento del partido. No es que un jugador dice, bueno, total, las cosas vienen muy bien y acá hago un enganche y una gambeta y me voy a lucir un poquito, ¿no? La jugada tiene la evolución natural que debe tener, desmarcan a máxima velocidad, se ofrecen para recibir, se retiran de la jugada para apoyar, comprimen desde atrás hacia adelante, ha conseguido consistencia en valores individuales muy, muy altos, pero tiene una estirpe colectiva grandísima. Por eso,
A Racing le conviene simplemente tragarse esta derrota, que duela lo que tenga que doler, que la angustia le provoque algo positivo para salir adelante y simplemente reconocerse inferior a un equipo que cuando está en vuelo, que cuando logra carretear le cuesta siempre a River comenzar la temporada, pero que cuando logra tomar vuelo y alcanza la velocidad crucero, simplemente es un equipo de otra liga. Juega con un nivel de tensión y con una capacidad para circular la pelota, para desmarcar, para golpear a los rivales, para hacerle todo incómodo, para destruir psicológicamente con una presión incansable, juega a otro nivel, realmente juega a otro nivel. Le ha pasado a muchos equipos en América y le ha pasado a muchos equipos en la Argentina que es muy difícil sostenerle el ritmo a este River cuando River está como hoy. Por lo tanto, sabemos que hoy hemos presenciado un partido de esos que quedan en la historia, que quedan grabados en la historia, por todos los atributos individuales que tiene este River, pero sobre todo porque tiene una silueta colectiva, un marco colectivo realmente extraordinario. Repito, realmente extraordinario en defensa, en ataque, en cada uno de los momentos del juego, en el manejo de las situaciones y en la capacidad que tiene para minimizar a rivales que se saben que están en condiciones de jugar con equivalencias como este Racing. Por lo tanto, el golpe le va a doler muchísimo a Racing, pero tendrá que asumirlo como que lo ha golpeado el mejor pegador de todos. Este equipo que nos hace poner de pie para aplaudir los pases de Palacio, los quites de Rojas y de Martínez Cuarta, las proyecciones profundas de Casco, la manera incansable que tiene de participar siempre Nacho Fernández, la pausa que ha encontrado Enzo Pérez, que parece haber aprendido a jugar de golpe mucho más de lo que ya sabía cuando llegó a River, la potencia de sus delanteros, la contribución defensiva de sus delanteros y la contribución ofensiva de sus defensores, porque Rojas y Martínez Cuartas son capaces de meter un pase entre líneas desde atrás, cooperando con el ataque, y es Coco, Prato, Santos Borré, Suárez, son capaces de marcar y de perseguir 25 o 30 metros a un lateral o al marcador central rival. River ha conseguido que los límites entre defensa y ataque, entre los momentos y los submomentos, entre la posesión y la recuperación, sean muy difíciles de distinguir, y eso lo hacen los grandes equipos, y River es un gran equipo y hoy ha puesto un sello grandísimo, confirmando lo que todos sospechan desde hace mucho tiempo, pero este tipo de victorias le ponen tinta roja a ese sello de gran equipo que es River Plate. Lo comentó el señor Fernando Pacini en Mitre. Paso por la zona de vestuarios en Racing, el panorama que uno imagina, pero de todas maneras está bueno contarlo, Matías. Sí, es un velorio el vestuario de Racing a esta altura, estamos esperando por las palabras de Coudet, no van a hablar los jugadores aparentemente. Hacía 18 partidos que Racing no perdía en esta cancha, en el cilindro, la última vez había sido contra Colón, cerrando la Superliga 2017-2018, que había perdido ese partido por 3-2, también fue el último partido donde recibió 3 goles en esta cancha. Del lado de River, también aguardando por otra aparición de Gallardo para escuchar al técnico misionario, Beto. Sí, aguardando por Gallardo, por algún otro jugador. Teniendo en cuenta que esta cancha va a ser utilizada para la Copa América, van a tener que mejorar un montón de aspectos. Entre ellos, la atención a la prensa. En un lugar de 5 o 6 metros estamos no menos de 60 personas. Poco serio, impresentable, pero bueno, aquí estamos esperando por la palabra de algún protagonista. Hacemos una pausa y ya venimos para seguir compartiendo la contratapa del Super Mitre después de este 6-1 antes San Lorenzo Central, el empate con el polaco Caimi. Mañana les recordamos que a las 2 de la tarde arranca el Super Mitre con el señor Fernando Pacini. Después Lanús y Vélez y el cierre será en la Bombonera junto a Gustavo Lombardi. Allá estaremos para Boca y Aldo Civi. Super Mitre Deportivo. Megatone,
Santander y Claro presentan a Juan Minujín en La Verdad. Los que dicen que nunca mienten, mienten. Entradas en venta a través de plateanet.com y en la boletería del Paseo La Plaza. Acompaña Soy Medical. Invita a Simplot. Auspicia YPF Serviclub. La Verdad. Hoy, 20 y 22 horas. El lunes, sumamos una función más. Es La Verdad. Juan, ¿jurás decir la verdad? Yo aprendí a decir la verdad. ¿Y vos? Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Ah, te tengo muerta, mamá. Ah, vos estás muerto, papá. Sí, el éxito de la verdad no es mentira. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Clientes Claro Club hasta 20% de descuento. Disfruta un 15% de ahorro con Santander o cajea tu punto Superclub. Soy Axel y este 27 de septiembre me sumo a la Maratón Nacional de Lectura de Fundación Leer. Sumate vos también y celebrá la maratón en tu escuela, en tu casa, en tu club, en la plaza o donde quieras, con amigos, con amigas, con familia. Axel se sumó a la Maratón Nacional de Lectura de Fundación Leer. Sumate vos también en www.leer.org.ar. El poder adhesivo de los productos Mapei es como este locutor. No se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, el único calzado liviano con planta tridensidad ergonómica. ¿Necesitas girar dinero? Ahora hacelo con Transferí. Con Transferí podés girar dinero a cualquier lugar del país o del mundo y con la comisión más baja. Transferí, la nueva forma de girar dinero de manera segura, a donde vos quieras y en minutos. Encontranos en los locales Cobro Express y Megatone de todo el país. Transferí, estamos cerca para que llegues lejos. Cartasur, efectivo más rápido y más fácil. Tenemos un préstamo rápido y a tu medida. Mínimos requisitos, te lo llevas en el acto y lo usás para lo que quieras. Trae un amigo y llévate un regalo. 0800-999-1000. Conocí la membrana en pasta de Polacrin, 100% transitable, y olvídate de la humedad. No te vuelvas loco por el cambio climático. Usá Polacrin membrana en pasta y dormí tranquilo. ¿Tenés grietas en tu terraza? La solución es Polacrin sella grietas, súper elástico e impermeable. Tu terraza te pide un cambio. Elegí los colores de Polacrin membrana, rojo, ocre, verde, gris, negro y blanco. Encontralas en tu pinturería amiga. Expulsá a la lluvia de tu casa con Polacrin frentes y ganale por goleada. Decile chau a la humedad con Polacrin fibrado. Como podemos ver, acá tenemos entrega, fuerza, versatilidad, resistencia y agilidad. Pero ¿de cuál de los dos equipos estás hablando? De ninguno. Estoy hablando de los camiones Delivery. Descubrí la generación de camiones Volkswagen Delivery. Más livianos, con mayor tecnología e innovación para la ciudad y tu negocio. El técnico metió cambios en el equipo. Vos metés dos desde tu freezer. Sale la nueva Schneider roja, sale la nueva Schneider negra, salen más sabores. Schneider. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Todos los días, la pureza que tu cuerpo necesita para cuidar tu salud y calmar tu sed. Todos los días bien. ¿Necesitas girar dinero? Ahora hacelo con Transferí. Con Transferí podés girar dinero a cualquier lugar del país o del mundo y con la comisión más baja. Transferí, la nueva forma de girar dinero de manera segura, a donde vos quieras y en minutos. Encontranos en los locales Cobro Express y Megatone de todo el país. Transferí, estamos cerca para que llegues lejos. Super Mitre Deportivo. Super Mitre en la cancha de Racing, no queda nadie. Muchísima tranquilidad de la desconcentración. A masticar la derrota, a olvidarse como se puede de una noche como esta, para el hincha de Racing, que naturalmente es un dolor, una piedra en el zapato de esas que permanecerá mucho tiempo, no hay forma. Pero se ha ido muy tranquila la gente de Racing, más allá de lo que ha sido el partido. ¿Novedades en el vestuario de Racing, Matías? Puerta cerrada del vestuario todavía, se está demorando un poquito más de la cuenta Coudet en venir a hablar con los medios. Del lado de River, Beto. En la dulce, y vaya que dulce, espera, sí, claro. Aquí en el vestuario visitante.
viene alguien y me dice, sí, la tranquilidad es porque Racing fue campeón. Porque si un 6-1 llega en un momento en el que venís sin resultados anteriores y te complica. Te complica, claro. Ahí es donde toma valor la frase del Bolillo Gómez. Un 6-1 es saca técnico. José, a un técnico que no tuviera un campeonato, este partido no termina aceptando el cargo, Fernando. Sí. Digo, no estoy abonando ninguna idea conspirativa en contra de Chacho Caudete esta noche, ni mucho menos. Lo que digo es, un 6-1 y en un partido de esto, porque además se había generado una idea de, a ver si es ahora. Por más que había jugado mal Racing, pero sí, el hincha, ¿cómo haces para destruirle al hincha la ilusión que tiene que de una vez por todas se le pueda ganar? ¿Un equipo de Coudet le pueda ganar a Gallardo? Sí, había expectativas, había cierto optimismo. ¿Cuánta gente vino? Bueno, claro, que José, había equivalencias. Si vos le preguntabas a cualquiera si era un partido con equivalencias, nosotros mismos en la apertura de la transmisión decíamos, venimos a ver un gran partido porque está el campeón de la Superliga, un equipo que ha dado muestras sobradas de personalidad y de buen juego como Racing, frente al equipo que ha merecido la admiración de casi toda América en el último tiempo. Bueno, hay equivalencias. Bueno, probablemente tenga más River, tenga más desarrollo y demás. Pero eran dos equipos en condiciones de competir. No entendí mucho, Fer, qué quiso hacer Racing con el partido. Tampoco lo sabremos, porque hay un gol de otro contexto, hay un gol de otro partido. Racing, sin cruzar la mitad de la cancha, mete un gol. Una cosa rara. Sí. Pero desde el vamos, desde los dos minutos previos al gol, y ni que hablar lo que siguió, fue de un Racing desconectado en la mitad de la cancha. No se sabía quién era el que se hacía cargo de la pelota, muy lineales los volantes, les costaba mucho hacer otra cosa que no fuera tratar de contener a River. Entonces, nunca tuvimos claro, porque a ver, ¿a dónde quiero ir? Los partidos anteriores, aquellos de la Copa del año pasado, cuando estaba esta idea de un Racing que venía más embalado, Racing ofrecía una idea de partido, venía a jugarle a River o iba a la cancha de River a jugarle de una determinada manera y River le encontraba la vuelta a ese partido y se lo terminaba ganando con alguna decisión de su técnico, sabia, inteligente, astuta, rompiéndonos todos los comentarios previos que podíamos hacer. Hoy nos podemos decir que Gallardo tuvo una participación muy sesuda, más allá de lo que ya le ha dado este River, que es eso que manifestaste, esa voracidad casi avaricia que tuvo en el segundo tiempo. Pero después no hay una decisión táctica de mirá por dónde sorprendió Gallardo hoy. No. Planteó el partido desde la lógica, nos preguntábamos qué quiso hacer con De la Cruz en lugar de Carrascal, y la realidad es que a la luz de los hechos, ¿qué podemos decirle a Gallardo que haya hecho? No lo habrá visto bien esta semana Carrascal, evidentemente, porque ni siquiera fue opción de cambio durante el partido. Sí, totalmente. No, hoy el partido no se rompió por lo táctico. No, para nada. Como en otras ocasiones. A mí me da la sensación que los antecedentes de los dos partidos anteriores tuvieron peso en la planificación de Racing, tratando de buscar un equipo aguerrido, metedor, que no lo superara River en actitud. Y la verdad que hoy tampoco fue el problema de Racing la falta de actitud, la falta de personalidad para jugar frente a un River voraz. El tema es que River te supera y además te va destruyendo psicológicamente, porque vos la primera vez recibís y te anticiparon dos. La segunda vez recibís y ya controlás corriendo la pelota para que no te anticipen y te aparece uno por el costado y te comete falta o te presiona o viene uno desde atrás y te roba metros y te obliga a jugar en medio metro cuadrado. La tercera vez, aunque no venga nadie, ya recibís incómodo, ya hasta el control de la pelota te condiciona. Te va desmoralizando de una manera. El otro día a Lanús le pasó lo mismo. A ver, me parece que hoy tampoco ni siquiera sirve como unidad de análisis el partido, o en todo caso, sigo sin entender muy bien de qué juega Rojas, por ejemplo, en Racing. Y lo que pasa es que Rojas además está acostumbrado, bien acostumbrado a jugar con una cadencia de posesión de pelota de defensa y justicia, donde él era el tipo que hacía la pausa, el tipo que a veces aceleraba y pateaba y se incorporaba al ataque, pero entraba en el circuito de la posesión de la pelota. Racing no tiene eso. Pero Racing no tiene eso. Entonces, ¿a qué? No sé. Saracho, evidentemente, no estaba para afrontar este partido. Ahí también hay una decisión del técnico. Esas sí son decisiones cuestionables. Sí, Llanero y Domínguez están el partido. Ya volvemos al cilindro, el post partido de lo que fue la goleada de River 6-1. Ante Racing, este resultado histórico, esperamos por más voces. Allí está Petrone, allí está Beto Fumo. Esperamos que hable Gallardo y también Coudet, por supuesto, después de lo que fue esta victoria de River 6-1
ante Racing, un River que ya comienza a pensar en Cerro Porteño. Próximo jueves, 19:15, transmisión del Super Mitre Deportivo. River va por las semifinales de la Copa Libertadores de América, debe jugar por cuartos de final el partido de ida en el Monumental ante Cerro Porteño, que hoy empató 0-0 el Clásico de Paraguay ante Olimpia en su estadio de Barrio Obrero en la Nueva Olla, y tiene algunas bajas que repasamos hoy en la transmisión de San Lorenzo y Rosario Central. Marcos Cáceres, el defensor ex Racing justamente, y Newell's, hoy sufrió una lesión muscular y es duda para el partido ante River. No lo tiene a Ruiz, que fue muy importante en la eliminación de Cerro Porteño ante San Lorenzo de Almagro, y tampoco, por ejemplo, a Diego Churín. Son algunas de las ausencias del próximo rival de River por Copa Libertadores de América. Repasamos más información que tiene que ver con el fútbol de los Estados Unidos, de la MLS. Gol de Gustavo Bou para New England. Hablando de un ex Racing, empató 1-1 con New York Red Bull en el fútbol de los Estados Unidos. En Brasil marcó Mauro Boselli, el delantero que hasta hace muy poco sonaba y fuerte para llegar a Boca. Finalmente Soldano, el ex hombre de Unión, de Olympiacos de Grecia, es el delantero que justamente mañana va a debutar con los colores xeneizes, pero Boselli marcó uno de los goles del Corinthians, que le ganó esta tarde 2-0 al Botafogo. Además ganó el Inter de D'Alessandro 1-0 a Fortaleza, en lo más importante del fútbol de Brasil. Estamos otra vez desde la cancha de Racing. Con buen humor, pese a la derrota, nos escribe algún hincha de Racing y dice: más que una piedra en el zapato, esto es un grano de arena en un preservativo. La frase estaba escrita distinta, pero le damos cierto toque académico. Está muy, muy buena, es muy buena. Porque además hay que decirlo, desde el dolor, hay que tener ese sentido del humor para desde el dolor ser genial. Le mando un gran abrazo a ese hincha, distinguidísimo hincha de la academia y buen amigo de las transmisiones del Super Mitre. ¿Todavía cerrado el vestuario de Racing, Matías? Cerrado por ahora, José. Me quiero pegar a lo que estaban hablando ustedes de Matías Rojas. Desde el cuerpo técnico de Racing, lo que a mí me contaban antes del partido, es que lo que le ven a Rojas es que todavía no agarró el ritmo de Racing, todavía no agarró el ritmo que tiene este equipo, que obviamente, como decía Fernando, es muy diferente al de Defensa y Justicia. Pero ¿qué pasa? A Matías Rojas lo trajeron porque consideran que es un crack. Y del equipo no va a salir, pese a que hoy le tocó salir entre tiempo, no va a salir. Ellos piensan que necesita tener un partido consagratorio para a partir de ahí despegar, empezar a mostrar un poco más de personalidad, si se quiere, y ganarse ese lugar en la mitad de la cancha de Racing. Sí, también quiero decir una cosa, Matías, y es, hoy salió en el entretiempo de un partido que termina desmadrado. Probablemente, si le costaba entrar en el juego en lo que quería Racing, hoy todavía retrocedió. Es decir, mañana, el lunes, Matías Rojas está dos pasos atrás de lo que llegó aquí a Avellaneda este sábado de la noche. Sí, es que cuando un entrenador tiene confianza, tanta confianza en un jugador, fíjate la confianza que ha tenido siempre Gallardo en De La Cruz. Llegó a River, le dio minutos, De La Cruz no, le costó, afuera. Lo llevó para afuera. Sí. Y después los cambios conviene hacerlo la prosperidad, no la adversidad, porque si no se resulta doblemente complicado. Y si no, es decirle: mira, esta factura es tuya. Claro, sos claro. Uno de lo que tiene que pagar hoy. Exacto. Por nuevito, por lo que fuera, tiene que pagar. Sí, de hecho yo creo que la gente de Racing casi unánimemente le tira la factura, una partecita de la factura a Rojas. Seco Lima Limón, súper refrescante. Probé miles y no la cambio por nada del mundo. ¿Y vos por qué elegís Seco? Agosto en Fiat Araborelli. Gran oportunidad con el Plan Nacional Agosto, 0 kilómetro. Mandá Fiat 22210. Tenemos bonificaciones de hasta 100.000 pesos. Tomamos sí, usados de todas las marcas al precio, al mejor precio. Mandá Fiat al 22210. Tener tu 0 kilómetro en Taraborelli es más fácil. Sale la Schneider roja, sale Gallardo, sale la Schneider negra. Salen como un doble 5 que maneja los hilos de todo el partido. Schneider va a haber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ahí estamos, Beto. Ahí habla Gallardo. Además, tenemos en cuenta la línea alternativa por las dudas. Ante un rival que siempre es difícil, que es campeón del fútbol argentino. Y jugamos creo yo que con...
fuimos eficaces, pero también, más allá de la eficacia, arrancamos perdiendo el partido y eso no cambiaba nuestra idea de juego. Supimos reponernos. Siempre es bueno cuando vos arrancás el partido con una idea y te pegan una piña y bueno, y no pasa nada y te repones y volvés al partido con esa facilidad e intentando seguir haciendo lo que habíamos trabajado y bueno, vinieron los goles que nos hicieron muy bien y después fue, creo yo, fue la diferencia entre un equipo y otro fue muy clara, ¿no? Así que muy contento por los jugadores porque hicieron un gran trabajo. Lo que se vio un poco también es, vos marcabas lo del 1-0 y no claudicar, ¿no? En la forma. Cuando River perdía también estaba jugando bien, a lo mejor fallaba en la última jugada, en la puntada final, pero hasta tres cuartos se notaba que estaba imponiendo presencia. Sí, sí, el gol vino muy temprano y fue por una jugada ahí medio que nos confiamos y habíamos entrado bien en el partido. Y así todo después del gol creo que también estábamos bien, no nos desesperamos, no nos fuimos del plan de juego que teníamos y estuvimos claros, estuvimos lúcidos para definir situaciones y bueno, después los delanteros tuvieron muchísima eficacia también, ¿no? Que eso claramente nos da muchísimo más aire cuando vos generás situaciones y sos decisivo. Bueno, hicimos tres goles en 2 minutos y medio y eso habla de la importancia y la eficacia que tuvimos a la hora de definir. Estamos en vivo para Sintonía Monumental. Vos hablás siempre de que ponés a los jugadores por su momento, porque si uno está mejor que el otro va de titular. Hoy lo pusiste a Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal venía jugando en esa posición, y pensando en Cerro Porteño y en lo que viene, además de los delanteros, te pusieron en una encrucijada, ¿no? Tus jugadores. ¿Por qué encrucijada? Digo, porque Nicolás de la Cruz hoy marcó un gol, metió dos asistencias, Jorge Carrascal estaba en el banco, pensando en el equipo titular contra Cerro, ¿no? Pero no hay ninguna encrucijada, no. A mí me gusta que los jugadores estén bien, que los jugadores tengan competencia entre ellos para darme las mejores variantes a mí, que yo tenga que decidir por uno u otro jugador, hace que también decida en base a los rivales que vamos a enfrentar, a las necesidades que nosotros podamos tener. Pero más allá de los cambios, nosotros tenemos una forma y una idea que la respetamos y entre quien entre se respeta, o sea que no es ninguna encrucijada para mí, es valioso tener jugadores en buen nivel para poder funcionar como nosotros funcionamos como equipo. Y después, bueno, son ellos los que se ganan lugares, minutos, a partir de sus actuaciones. Marcelo, como sos vos, no creo que haya lugar para un exceso de confianza después de semejante partido. Más allá del disfrute de saber que hoy se hizo prácticamente todo perfecto, pero de cara a lo que viene, habrá que mantener una vara similar, ¿lo sentís así? Sí, tal cual, se lo dije a los jugadores, ellos son conscientes que venimos haciendo un muy buen trabajo, un buen inicio de semestre, de menor a mayor, ahora empezamos a tomar vuelo, que esta victoria que fue muy abultada, que fue muy clara, no nos confunda, no nos va a confundir porque generalmente no siempre nos hemos comportado de la misma manera. Tenemos el foco del partido el jueves rápidamente, o sea que vamos a tratar de descansar y recuperar bien para llegar bien al partido y después seguir. Esto, la liga recién comienza, estamos en los primeros tres partidos, o sea, falta mucho recorrido por delante y después, bueno, a partir del jueves vamos a tener una distancia también decisiva de Copa Libertadores contra un equipo duro. En el primer tiempo hubo un movimiento que generaste con De la Cruz y con Nacho Fernández o algo que le pediste a ellos y justo eso desembocó después los tres goles rápidos de River. ¿Tuvo algo que ver o coincidencia de ese movimiento a lo que vino? No, nosotros sabíamos que teníamos que jugar hacia adelante, ¿no? Teníamos que tratar de evitar jugar hacia atrás o lateralizando para no sufrir la presión que Racing ejerce sobre la pelota en la mitad de la cancha y jugar hacia adelante era lo único. Me había enojado en el momento de que perdimos dos pelotas ahí medio porque no las jugamos con decisión hacia adelante y bueno, nada, después pero no, era una situación del partido que nosotros teníamos registrada para jugar con mayor
intención hacia adelante. Y bueno, los goles vinieron así, ¿no? Pero bueno, ellos son esos los que deciden, los que tienen que estar lúcidos dentro de la cancha. Y bueno, hay momentos que puede pasar eso de perder un poco la brújula, ¿no? Pero lo importante es que después se recuperaron y hicieron un gran partido. Marcelo, hemos seguido para FM Concepto. ¿Cómo lo viste a Nacho Escoco, que volvió a jugar después de mucho tiempo, convirtió un gol? Y si pudiste hablar con él para ver cómo terminó físicamente. No, terminó bien. Yo dije hace un rato cuando hablé que también era una alegría, porque Nacho, después de tanto tiempo y muchísima incertidumbre, estando fuera de las canchas, volvió y volvió bien, venía entrenando muy bien y hoy le tocó entrar en un partido que estaba para entrar, estaba bien y convirtió un gol que lo va a llenar de confianza y lo va a hacer que se pueda meter nuevamente con el grupo, ¿no? Y después algo para rescatar, que sus compañeros también, ¿no? Esa necesidad de verlo de nuevo volver sano, con salud, y estar nuevamente en una cancha hace el reconocimiento y el valor del grupo, ¿no? De compañeros que anhelaban su vuelta y bueno, hoy lo pudieron disfrutar también ellos. Marcelo, el jueves en la conferencia de prensa nos decías que este partido iba a servir para saber dónde iba a estar parado River. ¿Tenés conclusiones? Ha sido muy contundente River, algo que no pasaba. ¿Tenés conclusiones ya respecto a lo que viene? Contundente, algo que no pasaba, no te entiendo. No, que muchos goles por ahí le costaba, como hoy se metió 6 goles a River y por ahí faltaba esa contundencia. Sí, no se da todos los días meter 6 goles, pero nosotros ya habíamos hecho goles en otros partidos también. El fin de semana pasado habíamos hecho 3 goles, o sea que contundente solíamos ser. A veces es difícil convertir. Sobre todo lo digo. Sí, bueno, a veces es difícil convertir 6 goles. Tuvimos una gran eficacia, eso sí, por eso lo remarcaba, ¿no? Anteriormente la eficacia fue muy buena, pero también el juego fue bueno, y eso es lo que no hay que despreciar, ¿no? Porque si te quedas con los goles, sí, está bien, hiciste 6 goles, pero las formas son las que te llevan a convertir esos goles, y yo me voy contento por eso, por la forma en la cual jugamos, por la forma en la que nos sentimos representados nosotros, y bueno, intentaremos seguir por este camino, ¿no? Habla del espíritu de los dos equipos, el hecho de que en un resultado tan abultado nunca se haya desnaturalizado el juego, ni River por soblarlo, ni Racing por volverse loco tampoco. No, eso, por eso mismo el respeto hacia el rival, y Racing en ningún momento, bueno, salvo esa jugada de Sigali, que hasta pidió disculpas en el momento que se fue, no hubo tampoco mala intención, y bueno, y también la gente de Racing, aplaudir a la gente de Racing, que más allá del resultado, también alentaba a su equipo y no los recriminaba, y bueno, y es el último campeón del fútbol argentino, también es una muestra de respeto de su gente para con el equipo. Marcelo, yo te quiero... con Cerro, ¿confías o anhelás que puedas tener a Pinola? Mira, vamos a ver, está mucho mejor. De todas maneras, veremos cómo evolucionan estos días, y si se siente bien, será parte del plantel, por lo menos de los jugadores que estén disponibles. Después veremos. Marcelo, yo quiero consultar por Palacios. ¿Sentís que el Palacios de hoy fue la mejor versión del año pasado? Cuando ya viene jugando muy bien, ya lo hizo el fin de semana pasado con Lanús, donde partió de él la presión que nosotros ejercimos en la mitad de la cancha, y viene levantando, viene con confianza, hoy también jugó un gran partido, pero no me quiero detener en un solo jugador, sino en la importancia del equipo, ¿no? De lo que es el equipo a nivel funcionamiento en general, en todas sus líneas. Y eso es lo bueno. Después, claramente, individualmente sobresalen y se ponen de manifiesto las buenas actuaciones de cada uno, pero mientras sean para que el equipo funcione como funciona, mucho mejor, y me voy contento por eso. Bueno, buenas noches. Callar. La palabra de Marcelo Gallardo, el técnico millonario. ¿Pero seguimos un poquitito más o ya terminó? No, ya se fue, ya dio las zurras el técnico millonario. Muy bien, Beto. Linda, linda conferencia. Sí, bueno, sí, muy, sí. Muy satisfecho, imagínate, ponete en lugar de Gallardo. Y recién cuando le preguntaban por Pinola, yo digo, mirá, Pinola para mí es de los jugadores más importantes de River. Y casi que no se ha notado en estos días que no estuvo. Habla Nacho. Bueno, lo escuchamos.
Nacho Fernández. ¿Fue la contundencia del equipo? Sí, bueno, creo que hicimos un gran trabajo todo el partido, más allá de que arrancamos en desventaja, después lo pudimos dar vuelta, tuvimos contundencia y bueno, creo que por eso nos llevamos el triunfo. No se desespera, don Nacho, aún justamente en el momento en el que hay que arrancar un partido como visitante, un clásico contra un rival como Racing, pero sin desesperarte. Es como que sabés que en algún momento, por el juego que tenían, iba mínimamente el empate a llegar. Sí, porque de hecho creo que habíamos arrancado bien el partido y bueno, después llegó el gol de ellos y bueno, tratamos de no desesperarnos, de seguir de la misma manera de lo que habíamos trabajado en la semana y bueno, creo que después se dio todo. Nacho, te quiero preguntar si sentís que es el mejor partido de River en este año. ¿Lo comparás con alguno, Racing, Atlético Tucumán, de febrero de Racing? Sí, bueno, creo que fue uno de los mejores porque tuvimos contundencia, marcamos muchos goles y bueno, la verdad que contra un rival que es el último campeón de la Superliga, así que creo que fue uno de los mejores partidos. ¿Es la mejor manera para llegar a hacerlo así? Sí, bueno, el jueves va a ser un partido totalmente distinto, de copa, duro, y bueno, nos vamos a preparar en estos días para llegar de la mejor manera. ¿Qué es lo que se genera en este tipo de partidos donde son complicados y ustedes siempre dan la talla y sacan un plus? Sí, bueno, en estos partidos siempre el equipo saca esa personalidad y bueno, hoy no fue la excepción y pudimos ganar un clásico que para nosotros es muy importante. Nacho, ¿qué les apuntó Gallardo en la semana como punto flojo de Racing que aprovecharon tanto eso? Creo que lo que se dio en los primeros goles, tratar de recuperar ahí en el medio y salir rápido para adelante, que ellos por ahí dejaban un poco de espacios y bueno, creo que lo supimos aprovechar, los delanteros nuestros la verdad que estuvieron muy bien y creo que por eso fuimos tan contundentes. Pero nada, no, fue una charla ahí muy tranquila y me dijo, bueno, si estás con confianza, patearlo, así que lo agarré yo. El año pasado les tocó golear a Racing, que terminó siendo el campeón. Hoy vuelven a golear un equipo que viene de ser campeón del fútbol argentino. ¿Crees que eso los convierte también en uno de los mejores equipos del fútbol argentino, si no en el mejor? Sí, bueno, nos estamos preparando para pelear todo y bueno, en el torneo ahora arrancamos bien y esperemos seguir de la mejor manera. Le ganamos a un gran rival de visitante y eso lógicamente te genera mucha confianza. Hace 14 clásicos que River está invicto, con este son 10 victorias y 4 empates. ¿Qué se siente que hace un año y medio ningún grande le pueda ganar a River? Nada, la verdad que una alegría porque los clásicos lógicamente son partidos muy importantes y bueno, este equipo, como dije anteriormente, en estos partidos siempre saca un plus y por eso creo que todavía no nos han podido ganar. Nacho, hace un ratito dijo Gallardo, sabemos que esto no nos va a confundir, sí, obviamente se va a disfrutar un partido como este, pero sabemos que no nos confunde. ¿Es así? Quizás es la clave ahora de cara a todo lo que viene y a encontrarte con un montón de gente que va a hablar maravilla de un partido como este, pero ya sabiendo que si el jueves no estás en plenitud, podés hasta quedar afuera de la Copa. Sí, como dije recién, el jueves va a ser un partido totalmente distinto. Y si nos relajamos o pensamos que como hoy hicimos un buen partido vamos a ganar el jueves, nos podemos llevar una sorpresa. Entonces hay que mantener los pies sobre la tierra, seguir trabajando para seguir ganando y el jueves hacer un gran partido de local. ¿Cuántas veces te pasó de hacer 3 goles en 2 minutos y medio en un equipo? ¿2 minutos y medio? Sí. No, creo que nunca me había pasado, pero bueno. La verdad que en esos minutos los pudimos aprovechar los espacios y eso es importante. ¿Te sorprendió con lo que pasó? Bueno, así estaba Nacho Fernández hablando en el vestuario de River tras este 6-1 aquí en la cancha de Racing. ¿Va a hablar con Udet finalmente, Matías? La idea es que sí, pero se está demorando. Hay un dato, José, para sí. Ir siguiendo las próximas horas. Hubo detenidos a la salida del estadio, muchos conflictos, terminaron algunos hinchas detenidos, así que es una información para ir siguiendo a partir de ahora. ¿Querés recuperar tu pelo? Hey Recovery, líder en medicina capilar, te invita a conocer la nueva era del trasplante capilar. Un robot que en solo cuestión de horas te permite recuperar el pelo por completo. Venía lo seguro, venía Hey Recovery. Me pasó hace poco, en el exterior estaba para relatar un partido y por el apuro de organizar el viaje no pensé en el efectivo que necesitaba. ¿Cómo lo solucioné? Fácil, llamé a casa, me enviaron desde un cobro express por Transferí el nuevo servicio de remesas y en minuto lo estaba retirando en un local muy cerca del hotel. ¿Sabes por qué? Porque Transferí es la empresa nacional que te permite hacer giros de dinero a cualquier parte del país o del mundo y cuenta con 350.000 ubicaciones en más de 180 países. Eso hace que tus remesas lleguen de forma simple y segura.
Envía tu dinero con Transferí. Estamos en los locales Cobra Express y Megatone de todo el país. Transferí, estamos cerca para que llegues lejos. Biofruit, me encanta. Por fin hay una opción verdaderamente natural y deliciosa en jugos. Tiene todo el sabor de la fruta recién cosechada. Probá Biofruit, te va a sorprender. ¿Conocés Club Redondo, Stefano? No, José, no lo conozco. Es el club de beneficios de Credipaz. Qué bueno, qué beneficios tiene. ¿Qué no tiene, querés decir? Te cuento, 2x1 en cine, teatro, comidas rápidas, hasta 40% de descuento en indumentario, 20% de descuento en electro, turismo y muchos beneficios más. Son excelentes esos descuentos, me quiero asociar ya, ¿cómo hago? Te tenés que descargar la app de Credipaz, hacer clic en Club Redondo y listo. Genial, ya lo hago, no tienes nada. Club Redondo, que además es el club de su compañero, claro, de Marcelo Soria, Club Redondo. Sí, Saludo. Un saludo para Marcelito. Mañana va a estar con... Marcelito, sí, mañana tenemos Club Redondo en la cancha de Boca. No tenemos Coudet todavía, ¿no, Matías? Todavía no tenemos Coudet, José. Bueno, bien. Nos estamos yendo nosotros de la cabina, se queda Matías así esperando a ver si habla Coudet. Mañana la invitación a las 2 de la tarde, el Super Mitre con Fernando Pacini, después el polaco Caimi con Trigini para Lanús y Vélez. Buen partido puede ser ese, lindo. El cierre de Boca y Vélez nos encontrará junto a Gustavo Lombardi y toda la banda en la Bombonera. Se queda el Tanque Genizo con la síntesis en el final, en la contratapa del Super Mitre. Nos vamos desde Avellaneda esperando para ver si Coudet habla, escucharlo naturalmente en este tramo final de nuestra transmisión. El gusto de siempre, señor Fernando. Igualmente, José, hasta siempre. Adriana Con nos ha puesto en el aire, estupendo como siempre, el sonido de la radio líder de la Argentina. Gracias y hasta la vista, gente. Gran tarde y noche de fútbol aquí en Radio Mitre. Comenzamos con lo que fue el empate de San Lorenzo y Rosario Central 2-2 en un partido intenso, en un encuentro que ganaba Central 2-0 por los goles de Riaño y de Ríos en el primer tiempo. Terminó descontando Belucci y empatándolo Bruno Pitón. Todo en una primera etapa de alto vuelo. Lo relató el polaco Caimi. Y después tuvimos un gran plato de River, por supuesto, con su goleada ante Racing histórica. 6-1 la victoria del millonario. Santos Borré por 2. Matías Suárez, Nacho Fernández de penal, Nicolás de la Cruz y Nacho Escoco en su regreso. Decoró el resultado para River. Empezó ganando Racing, aunque parezca mentira, por el gol de Augusto Solari. A los 3 minutos de juego fue 6-1 la victoria del equipo de Gallardo sobre el conjunto de Coudet. Además, más temprano, nos comentó Ceballos, las alternativas de Newell's 2, Unión 0, los goles de Nadalín y de Albertengo. Y ayer, Argentinos le ganó 3-2 a Banfield y Talleres en Córdoba empató 1-1 con Central Córdoba de Santiago. La tabla, River, San Lorenzo, Central, líderes con 7. Newell's, Arsenal tienen 6. Arsenal puede ser puntero en soledad. Si mañana le gana a Defensa, será el único con puntaje ideal, esperando por Newell's e Independiente cuando completen su calendario. Boca podría llegar a 7, tiene 4. Mañana va con Aldo Civi. Y Huracán, que también tiene 4 unidades, mañana va con Patronato en Paraná y también podría llegar a la línea de los punteros con 7 puntos, siempre y cuando Arsenal no gane en Florencio Varela. En descenso, Central, Patronato y Gimnasia, lo escuchamos al técnico de Racing, a Chacho Coudet, después de la derrota ante River por goleada. Habla Coudet en el Super Mitre Deportivo. La verdad que pudimos abrir muy rápido el partido. Y bueno, a partir de ahí, no, las sensaciones, por lo menos personales, no eran las mejores con respecto al equipo. Creo que no éramos lo intenso que teníamos que ser, lo agresivo que teníamos que ser. Y bueno, estábamos corriendo demasiado atrás de la pelota. Y bueno, después ganando 1-0 aún, nos hicieron 3 goles de la manera que habíamos preparado, que no nos podía pasar, que por lo menos desde el lado del planteo, desde el análisis, estaba convencido de que los dos puntas de River iban a jugar abierto.
en lo cual siempre íbamos a tener que tener superioridad, estando 3 contra 2 y no lo hicimos. En tres contra similares, por lo menos no lo he visto, ¿no? Pero en 3 contra similares, nos hicieron los 3 goles y en otra también igual, casi nos hacen el cuarto del primer tiempo. Después de la expulsión de Sigali, creo que ya se había terminado el partido, así todo, no seguimos estando de la manera que tiene que estar un equipo para sobrellevarlo y bueno, realmente nos terminaron superando en todos los aspectos, ¿no? Chacho, estamos en vivo para Sport Center. ¿Crees que en esa seguidilla de los 3 goles de River se termina rompiendo el partido, más allá de estar relativamente cerca todavía del resultado? ¿Faltó actitud o personalidad para poder revertirlo o cómo lo podés explicar? Yo sabía que iba a ser un partido de transiciones rápidas, o que se iba a saltar muy rápido la línea, y que iba a ser un partido de mucha segunda pelota y de esas transiciones con espacio a partir de quien retuviera la pelota después de romper línea, ¿no? Porque la mitad de la cancha se iba a atravesar muy rápido, de hecho se iba así. Y bueno, después, no sé si después del tercer gol, después de la expulsión seguro, que se terminó, pero bueno, la verdad que bueno, que un resultado que es la primera vez que me pasa y bueno, no es fácil para nadie. Chacho, sí. ¿Qué se le dice a los muchachos en estos momentos o después de este partido, teniendo en cuenta que para ustedes los peores momentos terminaron siendo trampolín después, porque se repusieron? Y lo que pasa que por lo menos en lo personal es muy muy difícil, ¿no? Pareciera una película repetida y en el cual no logramos jugar estos partidos o ante este rival de la manera que lo tenemos que hacer para sacarlo adelante, ¿no? Hablamos mucho, lo preparamos mucho, pero después lo ejecutamos muy mal. Y bueno, eso es lo que puedo decir. Es un momento difícil también, donde personalmente prefiero venir acá a poner la cara donde muchas veces es preferible no hablar, pero bueno, estoy tratando de ser lo más pausado posible mientras pienso y bueno, responder de la mejor manera. Chacho, Lisandro Santari, sí, para la prensa racinguista. La bronca mayor es que el sacudón de los 3 goles llegaron de la misma forma, vos recién lo marcabas. La bronca mayor es que lo habíamos hablado, ¿no? Exactamente, eso te iba a preguntar, porque en ese momento del partido el jugador mismo se tiene que dar cuenta, esto sucede porque Racing cuando avanza... Pero es que lo preparamos así. ¿Cuál es la explicación? Es que lo preparamos así, Licha, es lo que te digo, ¿no? Lo que hablamos es que iban a quedar los 2 puntos abiertos, que íbamos... Nosotros habitualmente pasamos con los 2 laterales, mucho, a veces en simultáneo, pero hoy no era el partido, hoy preparamos que el lateral opuesto iba a tener que estar y que íbamos a quedar con un líbero y marcando hombre, dependiendo del sector, ¿no? De un lado iba a quedar Orban y del otro lado iba a quedar Sigali, pero marcando esos 2 puntas que iban a quedar abiertos, que era lo que imaginábamos, que por característica era la lógica de lo que se iba a dar. Pero bueno, sí, como decís vos, los 3 goles fueron similares y bueno, es como que después cuando llegas al entretiempo ya el golpe es muy fuerte y ni hablar después de la expulsión, ¿no? Chacho, Martín López López para la 990. Recién marcabas esta cuestión de rival, de que sea siempre River. ¿Eso es lo que más bronca termina dando porque es como la figurita repetida? Sí, en realidad lo que más bronca te da es no encontrar la vuelta a que el equipo lo juegue de la manera que lo tiene que jugar, ¿no? Y no encontrar esa agresividad y esa malicia de un sentido, ¿no es cierto?, de que ves en el rival. Porque
así todo, intentar, si podían, no hacían la cantidad de goles que iban a ir constantemente a tratar de seguir lastimando, ¿no? Y bueno, es lo que uno constantemente, desde la experiencia de uno, intenta inculcarle al jugador y hacerle saber que cuando uno quiere ser protagonista constantemente tiene que prepararse de una manera y sostenerla en el tiempo. Indudablemente no estamos de la manera que quiero yo, aún no encuentro el equipo para que juegue de la manera que acostumbraba a jugar este Racing, ¿no es cierto? Del minuto 1 al 90, porque sí, como hablamos anteriormente, los partidos que nos ha tocado jugar hemos sido superiores, pero nos falta algo, nos falta para ganarlos. Y bueno, y hoy ni hablar, ¿no? Que como te dije, lo preparamos de una manera y lo ejecutamos todo al revés, así que vuelvo a decir, es un momento difícil, por lo menos en lo personal. Chacho, Lautaro Murúa, en vivo para Fútbol Pasión Permanente. ¿Tenés pensado quizás en el futuro cambiar el sistema de juego en los partidos que siguen o modificar quizás algunos detalles dentro de ese mismo sistema? El tema es que tendríamos que hablar de cosas que sonarían excusas, ¿no es cierto? De que teníamos algunos tocados, alguna baja, gente que hace poco que está trabajando, y lo que menos quiere uno es poner alguna excusa después de un resultado así, ¿no? Ahora, la verdad que se me hace muy difícil pensar en algo. Chacho, buenas noches. Hola, Juan Gorrochategui para RacingDelma.com.ar. Quiero saber qué mensaje le querés dar al hincha de Racing que, a pesar de la goleada, se la terminó bancando. No, es difícil darle un mensaje, ¿no es cierto? Seguramente asumo la responsabilidad que me toca. Dar un mensaje después tiene un doble sentido, porque pareciera que jugara para la gente, pero indudablemente que la gente gritara como gritaba, a mí me hacía sentir peor, ¿no es cierto? Porque te sentís la vergüenza de no poder retribuir. Hola, desbastado Coudet en la conferencia de prensa. Racing perdió 6-1 con River en el cilindro, y ese era el tono de Chacho Coudet en la conferencia de prensa. El técnico de Racing nuevamente perdió contra River, y esta vez de la manera más dura, sin ningún tipo de duda, porque fue la mayor goleada en la historia de River para con Racing. Mañana volvemos a las 2 de la tarde con el Super Mitre Deportivo. Conduce Pacini la mesa del fútbol. Mañana será realmente un lujo por Radio Mitre. Después, Lanús y Vélez con Caimi y Trigini. Gran partido en la Fortaleza. Y el cierre en la Bombonera. Boca, Aldo Civi. De Rossi debutando en la cancha de Boca. Soldano debutando con los colores Xeneize. José Gabriel Carvajal y Lombardi para ese partido. Antes, a las 11, Patronato Huracán, y 15:30 Defensa con Arsenal, que puede ser el puntero en Soledad si mañana logra ganar su partido. Nos vamos, pero se quedan muy bien acompañados con Nora Perlé y Canciones son Amores. Antes, el Mitre informa primero, después Nora, y recordá, nosotros mañana, 2 de la tarde, el Super Mitre Deportivo. Todo lo que dejó la goleada de River ante Racing histórica, lo que se viene para Boca la noche con Aldo Civi, y por supuesto lo que dejó el empate de San Lorenzo y el Rojo, que va a jugar el lunes frente a Estudiantes de La Plata. Todo en la gran mesa a partir de las 2 de la tarde con Fernando Pacini. Chau, nos reencontramos. Super Mitre Deportivo en Mitre.
11 de la noche en todo el país. En Buenos Aires el cielo está algo nublado, temperatura 11 grados 7 décimas. Renunció Duhovne y lo reemplaza Hernán Lacunza. El ahora ex ministro de Hacienda le envió una carta al presidente para dimitir al cargo de ministro de Hacienda. En la misiva, escrita en tono coloquial, explicó que la gestión necesita una renovación significativa. Además, sostuvo que su salida es coherente con la pertenencia a un gobierno y espacio político que escucha a la gente y que actúa en consecuencia. Sin dudas, hemos cometido errores que nunca dudamos en reconocer e hicimos todo lo posible por corregir, agregó Duhovne. El presidente Macri le aceptó la renuncia y designó en el cargo a Hernán Lacunza, ministro de Economía de Vidal, que se encontraba de vacaciones en Neuquén. El funcionario bonaerense viajó de urgencia en un avión presidencial para reunirse con Macri en la Quinta Los Abrojos. Lacunza es licenciado en Economía y también se desempeñó como gerente general del Banco Central y del Banco Ciudad. Durante su gestión como ministro de Economía en la provincia, se encargó de ordenar las finanzas bonaerenses y avanzó con distintas reformas impositivas. En Buenos Aires el cielo está nublado, la temperatura 11 grados 7 décimos, humedad 86%. Mitre informa primero.